vayas actualizando de este affair que está pasando en Punta del Este, el cual vos me imagino que con nuestro amigo Celso Cuadros, vos lo venís... Cuadros, sí la hice. Ah, es un cuadro solo. Es un cuadro solo. Es un cuadro solo, bueno. Eso le debe decir a la señora que está en verano, ¿no? Está laburando mucho. Bueno, sí. O sea, está saliendo conmigo todo el tiempo. Tiene mucho trabajo, porque allanaron la casa, están viendo de dónde es que, si es que había blanqueo ahí. Yo lo el tema que de leí, la plata, ¿no? Porque... Que está involucrado. Bueno, ayer nos enteramos que estaba involucrado aparentemente un alto funcionario. Exministro de la presidencia, Carlos Menem. Hoy, pero ¿por qué? Qué raro. Hoy se habla, sí, increíble. Increíble. Hoy se habla. No hables sin chequear, ¿eh? Hoy se habla de que la casa está a nombre de una Miss Brasil o Miss Universo. Ex Miss Brasil. Es ex Miss Brasil. Justo ayer que hablamos de Miss Universo. Cuando comparé. Y aparte, después, un empresario vinculado a Trump. Ah, un empresario de Trump. Me imagino que debe ser por el tema de Miss Universo. No sé, o no. Puede ser, pero lo que no está claro ahí es. Vendieron esa casa. Supuestamente ahí los dueños lo que le dijeron es que ellas se las quedaran ahí regenteando porque parece que lo hacían muy bien. Esa casa estaba vendida y le dijeron, vos, sigan el negocio ustedes, chiquilinas, con Gypsy Queen. Que no hicieron bien los trámites con él. Que ustedes las fiestas, las fiestas swinger le dan muy bien. Para que le cuiden el kiosco. Claro, está bien. Esa plata, ¿no? Porque vos decís, bueno, esta casa hay que mantenerla, esta casa fue vendida por una alta cifra, hay autos de alta gama. ¿De dónde sale esa plata? ¿De dónde la guardaban? Y bueno, eso se está investigando, se está... Colchones. Que debía haber montones justo en un lugar de fiesta swinger, debe haber montones. Pero a todo esto, me encuentro con una compañera de trabajo y me dice, no sabés lo que me pasó el fin de semana en la ruta. Me volví de afuera, semáforo de Salinas, estoy en el auto y adelante un auto de alta gama, vidrios negros, no sé qué, cae un patrullero, sacan terribles armas... Y empiezan a tantearle las puertas para salir y dicen, dos segundos, dije, ta, no puedo, para atrás no se puede ir, para los costados tampoco, está la roja, adelante tengo un auto. Si se empiezan a tirotear, porque no veía nada, no sabía cuánta gente había adentro, se veía gente armada. Y ahí empiezan a sacar gente y ven hombres. De adentro del auto. Ven hombres, a todo esto, la que estaba con ella hablando por WhatsApp le decía, y con pinta de gitano, le quita. Y yo le decía, pero pará, bueno, hoy El País saca el secuestro, El País y ayer también Tele 12, del posible secuestro de la hija de la Gypsy Queen y del profesor Bass asesinado hace unos días en Punta del Este, supuestamente por encargo de esta señora. Que tienen una hija y la trataron de secuestrar. Bueno, el fin de semana el gitanos. El abogado... ¿Cómo se le da el secuestro al gitano, no? Qué buena película que se está armando. Secuestro de gitanos. Es una película custurica, ¿eh? No, salado. Es una maravilla. Es cortar y pegar después los... Y la banda de sonido, ¿no? No, La escena, yo te la digo, no está todo confirmado y todo chequeado, ¿no? Porque ah, ¿cómo que no? Bueno, está. Se lo dijo una amiga de tu amiga. Ella lo vio todo, y de qué se trataba. Y cuando, bueno, se cambió el semáforo, obviamente aceleraron por el costado y se fueron. Y dije, entonces van a empezar a los tiros. Ella le corrobora hoy que todo lo que está hablando. Se dieron cuenta prensa, que eres gitano, ¿no? Porque salían con los pañuelos arriba y le quisieron leer la escopeta al policía. Sí, porque al mismo tiempo yo miraba la información que manejaba Tele 12 y era que los encontraron en un auto y estaba la hija de ellos, de la Gypsy Queen, con el profesor que fue asesinado, que es el que el abogado de él hace unos días había dicho que ella estaba muy mal, estaba depresiva porque la madre no le dejaba ver al padre. Y que había tratado de autoeliminarse. Esta chica, perdón, que es menor de edad. Tiene 20 años. Y la madre no le deja ver al padre. Bueno, es una situación media compleja, evidentemente. Ella tiene un bebé chico. Se ve que no estaría. Sí, se ve que no estaría en un paso mejor momento. Completo. Y ella fue lo que dijeron. Cuestión que esta chica, en ese acto, se tira contra un camión y se quiebra las dos piernas. Entonces, lo que dicen es que. Como estaba internada en un hospital de San Carlos, hay gente que lo que dicen es que en ese auto iban familiares que decían que en San Carlos no había el especialista para tratarla, la estaban trayendo a Montevideo. La cuestión es que la sacaron del hospital, fueron entre dos y la llevaron. Ah, pará. Por eso fue la denuncia. Ella se había tirado a un camión. Sí. Estaba en San Carlos internada. Y se la llevaron los gitanos. Y no estábamos. O sea, esta persona que dijo que eran pinta de gitano. Que tenía pinta de gitano. Bueno, la pinta de gitano.
Ponelo, vamos a ponerlo entre comillas. No, bueno, pero te das cuenta. Sí, sí, se baja con unos pozos largos ahí. Te das cuenta, si sos gitano. Buenas tardes. ¿Cómo están? Claro, no tienen pinta de chileno. Bueno, pinta de, no sé, pinta de nicaragüense. No te das cuenta, pero de gitano sí. Bueno, no sé. Hashtag testimonio. Sí, sí, sí. Testimonio de una testigo que estaba en el auto. Testigo ocular. Después en Tele12 lo que dicen es que sí, que eran familiares que dijeron, no, la fuimos a buscar, no había el especialista que queríamos, la estábamos llevando a Montevideo. Un especialista de fractura de piernas, se llama traumatólogo. Bueno, traumatólogo. Sí, capaz que era algún cirujano y tenía alguna operación de por medio, no sé. No sé si, qué tipo de fractura tiene la chica. La cuestión es que, bueno, que ahí la otra persona decía, con razón no la vimos bajar. Casa fracturada. Claro, no la podían bajar. No la podían bajar. Y bueno, eso se dio este fin de semana. ¿Se sabe qué sociedad es ella? No, Russo, ahora lo que están investigando es si realmente la traían a ver un especialista. Bueno, obviamente se irá internada. O ver qué era lo que estaba pasando, porque obviamente esta chica es una de las posibles indagadas, ¿no? Porque es mayor de edad, porque sabe la situación de madre y padre. Tiene la capacidad de responder, no, mirá, me estaba sugestionando, no, mirá, la verdad que obviamente me duelen las piernas y en sacarlo. Definamos qué es un auto de alta gama. Ah, pensé que... ¿Qué es qué? Un auto de alta gama. Pensé que definamos lo que es un secuestro, te iba a decir, bueno. Yo me imagino autos de alta gama, los de Balcedo, los que vi que salían. No, para mí un auto de alta gama, por ejemplo, esa camioneta que se está yendo es un auto de alta gama. Ah, pero yo no la veo. Digo yo, no sé. Ajá. Va, capaz es un que auto no. De alta gama. Okay. Sí. Que es un auto porque yo me de imagino... una marca cara. Claro, capaz yo que... Yo imagino un Lamborghini. No, Ferrari. Eso es un auto de lujo. Ah, es, más, es un paso más. No, claro. No, es hay un auto de menos. Coleccionistas. El Lamborghini es un paso más. Y claro, hay autos de alta gama que son los que puede tener alguien que tío, tiene la posibilidad de comprarse el alta gama que pase de un precio. Claro, ¿cuánto más? Arriba de algo, ese de alta gama. Para mí alta gama es cuando ya entras a salir... Y te miran tres por lo pronto no, en un semáforo. No, es un auto. Y... Ese que va nuevo. Allá. ¿Cuál? Ese que va allá y hay 2.000. No, que eso para dos personas. No, para mí hay una es una un escalón por debajo esa entre un auto común y un auto de lujo. Ah, ok. Claro. No es como el un auto toque de alta gama puede ser un Mercedes o puede ser un... Ah, no sé, otra BMW, marca BMW, buena. En BMW, Brasil, cuando vas a alquilar un auto y no son de alta gama, te dicen el auto popular. ¿No? Un auto popular. Para mí, 40, 50 mil dólares es alta gama. Ok. ¿No? ¿O sí, piensas sí, distinto? No, yo creo que sí. Yo creo. No. Vos como vendedor de auto. Creo. Está bien. Yo tengo un auto de $4,000. Digo. Entonces, para mí, todos a alta gama. Las Jumbo son alta gama. Las motos chinas son alta gama. Estos son autos de lujo. Pero yo qué sé. ¿Pusiste alta gama? Sí, puse alta gama y se abrieron nosotros unas puertas. No, pero eso para mí son autos de lujo. Capaz que yo estoy confundido. Ese va a ser bajime. No, bueno. Estos son los autos que va. Esos son Lamborghini. Acá hay que hablar con Pelu Pereira. Llamen a Pelu Pereira, que Sanje está. No, te iba a decir que Uberti va a los salones de los autos, no sé cuánto. Esos son mucho más que alta gama. ¿No? Bueno, de acuerdo. Para mí, el salón del auto de París y ese tipo de lugares, estamos hablando de autos que pueden costar de lujo, 200, 300, eso, 400 eso mil dólares. De lujo. Deportivos de lujo, mirá, autos. Pelu, por favor. Pelu, salida de la banca por el sí, claro. Yo estaba hablando del pelo. Dije, ¿por qué no viene el pelo? Pelu, ¿por qué simpatías la puerta cuando escuchas esa palabra? Claro, porque soy tímido. Pero yo decía, que me llamen. Y te estamos llamando. Pelu. Te escuchamos, de esas nanos. Bueno. Un auto de alta gama, pero creo que vos lo dijiste también, es medio personal. A ver, para mí un auto de alta gama capaz que es de $40,000 para arriba. Pero creo que la media te va a decir que un auto de alta gama es de $70,000 para arriba. Mercedes, no los línea, no voy a decir línea barata porque cualquier Mercedes es espectacular. Pero hay unos Mercedes clase A que... Son autos más Corsa full, te hablo yo. Cucucherry 50.000 kilómetros. Negativo, no, eso no. Ta, o sea, que vos decís un auto de 70.000 dólares. Para arriba. Esos son autos de alta ¿Y gama. ¿Y los de lujo? Ya estamos hablando de millones. No, para mí lo que pasa es que lujo y alta gama es lo mismo. Es lo mismo. Sí, sí. Claro. Ta, pero no es lo mismo el auto de Lamborghini, eso es un superdeportivo. Entra a otra categoría. No, es un auto de alta gama. ¿Esto qué es? Ese convertible así, por ejemplo. Eso es un auto de alta gama convertible, yo qué sé. Pero un Maserati no es un auto de alta gama. Un superdeportivo es eso. Es otra categoría. ¿Un Lincoln?
No, eso es un super lujo, está bien. Eso está por arriba de alta gama, está bien. Sí, está bien. Cada sí, son autos de lujo. Bueno, porque la gente necesita saber. Está. Vos decís que $70,000. Yo pondría $70,000 piso para que sea auto de alta gama. Perfecto. Para, y te voy a preguntar características. Más allá de que uno lo vea estéticamente y todo, ¿qué tiene ese auto? Para manejarlo o como comodidad. Y bueno, tiene los dos espejos. Te viene con volante. Te viene con pasacassette. Sí, claro. Está viniendo con. ¿Qué tiene el auto? Abre las cuatro ventanas. Que tiene conectividad, encendedor. Wi-Fi y no sé qué. Pero eso es un chiche que te puede venir un auto de. No, pero me imagino que tiene cosas más importantes. ¿Qué es? La marca. ¿Te maté? No. Para mí, sí, la marca puede ser, pero no. Los detalles, tipo tapizado, no sé qué. Más de $70,000 te trae. Lo que quieras. Plancha, ¿no? Ojo. ¿Cómo? Planchita de pelo. No, plancha. El de vacaciones trae. ¿Tiene piloto automático? Decís. Velocidad crucero, Velocidad crucero y que caja automática. Okay, sí, eso no es señal de alta gama porque el mío tiene velocidad crucero y no es alta gama. Que sale 69,000. Perfecto, No, ni cerca, no. Zanjamos el tema. Y bueno, zanjamos más o menos, porque quien dice 70 puede decir 60. Yo que dije 40. No, menos de 70 no. Dijiste 40, 50. 70 menos arriba. De 70 no. No es alta gama. Claro, y tenés versión, ¿cómo era? Convertible, deportivo, 4x4. Ah, bueno, sí, sí. Pero es súper deportivo. Todo también, pero eso sí. Gracias, $70,000. Muchas gracias, Pelo. Bueno, yo vuelvo. Cuando escuche hablar de autos, vuelvo. Qué lejos, gracias. Estoy a 66. A 66 de la alta gama. Yo pensé que estaba más cerca, sinceramente. Porque. No es lo mismo decir, no, me faltan $36,000-$35,000 para tener un auto de alta gama que decir me faltan 65. No, pero es lindo saberlo para después dar una ubicación. Mirá, estaba justo en un semáforo al lado. Estoy acá, boludo, al lado de un auto de alta gama. Claro. Y vos, pero acá, por ejemplo, ¿cuánto te salió el auto? Me olvidé una pregunta al Pelu. Pero el más alta gama de Uruguay, ¿cuánto sale? O sea, de 70 en adelante sos alta gama. ¿Hasta cuánto puedes llegar? Porque ¿cuánto puedes gastar en un auto en Uruguay? Lo que quieras, sí. Supongo. Te puedes traer el auto que quieras. De lo que dicen siempre. ¿Para estar hablando de autos de vuelta? Sí y no. ¿Hasta cuánto en Uruguay? Lo que quieras. Hay Maserati. Gonzalo mencionó. Hay Maserati $300,000. Acá había un empresario, lo chocaron, un empresario brasilero que le habían chocado el auto aquel, el McLaren. El McLaren de $800,000. Ah, bueno, pero McLaren. En Punta del Este hay autos escondidos que. Bueno, en Punta del Este ya vemos que pasan cosas raras. Por eso hay tanta plata. Pero yendo a lo largo de acá en Montevideo, hay concesionarias que venden Maserati, que venden Porsche y toda la línea de Porsche. O sea, el Porsche más barato sale de $130,000. No, porque hay un informe que ya no me acuerdo dónde lo leí, la fuente, que decía que en Uruguay lo que tiene es ser medio alto, pero el medio alto, no clase media, un poquito más. La clase media alta, que ya te manejás con determinada soltura y vos y varias generaciones, con la clase alta alta no hay tanta diferencia. Vos estás hablando del libro de Amado. Es el de Amado. Cuando hay una persona que dice, uno de los millonarios, el libro de los millonarios. En un momento alguien, que no me acuerdo quién, o prefirió que no pusieran su nombre, decía, sí, eso te iba después a decir, que pasabas $20,000 por mes en este país. Haces lo mismo, vas a comer bien a los mismos restaurantes. Pero eso no tiene nada que ver con el auto. En auto y en casa vos podés gastar lo que quieras. No, claro, pero lo que digo es que a no lo que él iba, podés decir, yo tengo muchísimo más que vos, pero a la larga vivimos casi el ritmo en el mismo de vida barrio, es el mismo. Vamos a comer al mismo lugar y viajamos al mismo lado, tenemos la misma casa, el mismo auto, y no hay una la cosa parte tan despegada como en otros países. Creo que eso lo que hacía referencia era el día a día, no hacía referencia a ese tipo de cosas. Y a los objetos de consumo más comunes. Justamente autos y casas, vos si querés tener una casa de 30 millones de dólares, te la construís. Claro, pero que las tienen auto más o menos en los mismos barrios. Lo que decía eso era así, incluso ponía el ejemplo paradigmático del colchón. Si yo quiero gastarme, era una cifra escandalosa, como si yo le dijera $40,000 en un colchón, porque estoy. En el razonamiento era, yo estoy 8 horas por día arriba de un colchón. Para mí es importante el colchón. Yo estoy topeado. Claro. Entonces, lo que decía es que vos pensás, la escala en nuestro país es muy, o sea, cuando vos decís, no sé. Al colegio que va a tus hijos. Claro, el colegio más caro en este país es accesible para no solo la clase alta, sino la clase media alta de nuestro país puede ir a pagar ese mismo colegio y capaz hasta la clase media, haciendo un esfuerzo, puede pagar ese colegio.
que me imagino, el americano o el british, creo que el americano, se llaman los embajadores. Y ponele que después esté el british, el orquestista, uno de esos dos. Está por debajo. Pero bueno, supongamos. Hacía referencia a eso, o sea, si salís a comer, no tenés restaurantes acá, todo Montevideo, restaurantes que te cuesten, no sé, te gastes en cenas una pareja $10,000. En otra parte del mundo, evidentemente, hay lugares así. Sí, sí, obvio. No hay clubes exclusivos que vos, salvo el de esta señora en Beverly Hills, donde se desarrollaban estas fiestas swinger, pero capaz que mismo el ticket para entrar ahí era bastante accesible. Claro, podía entrar el extranjero. Para que fuera la gente de San Carlos, los de Maldonado. Capaz que entraba el extranjero hipermillonario y el vecino a la vuelta. Punta del Este tiene un corte más claro. En Punta del Este, en eso sí se maneja de otra manera. Sí, capaz que estaba con la tarjeta de socio espectacular y Valdecino. Claro, claro. Entraba dos por uno con el Club del País. Pero igual lo de la purga, la clave. No hacía referencia. Sin ser Punta del Este, en Montevideo, por ejemplo, o en otros departamentos, no sé si es tan común ver esos autos que pasan los $100,000. ¿Autos que pasan $100,000? Acá hay muchísimos, ¿no? Sí, lo que pasa es que no estás lo suficientemente atenta. Si entras a mirar, yo te digo algo, a ver, capaz que estoy diciendo un disparate. Pero si vos ves un BMW muy nuevo, hay grandes chances que ande cerca, ¿no? Una camioneta Land Rover grande los pasa. Las camionetas, claro, las camionetas Audi, Mercedes, BMW, todas esas. Todas pasan eso. Pasan, sí. Seguro. Las más básicas, capaz que salen 90, las más básicas, pero. Pero básica, o sea, tiene cuatro ruedas, el espejo, cuatro ruedas, nada más. Una boludera. Y los aritos de Audi. Ni puerta. Por esa plata, o sea, me compro dos colchones. Claro, te compras dos colchones. La mayoría de las cosas que nombramos salen más que tu casa, tu auto, mi casa, mi auto. No, habla por vos, porque todos saben que si yo la plata la hice. ¿Y dónde la tenés? El auto, la tengo que... En el auto seguro no la tenés. No puesta en auto, el auto. Porque no. Él tiene, es la idiosincrasia. Que la tiene en colchones. Yo quiero mantener jamás esto. Jamás voy a gastar una guita igual, en yo auto. Sé que vos sos fanático de los autos. Perdón, a mí me parece un exceso. Desde que estamos hablando, ¿cuántos viste? Como 10 de alta gama que pasaron por la rampa. Estoy mirando para afuera. Y acá estoy mirando tres autos estacionados, que es un Audi, A6... un Toyota Corolla, que es terrible auto, y un Renault Fluence, que es terrible auto. De esos, el único alta gama para mí es el Audi. ¿Está claro? Está claro, Pelu. Zanjaste la discusión. ¿Cuál de los tres? El Audi es el primero. El primero, el más. Sí. Sí. Acá, no, eso es lo de que. Acá para mí se encontró igual. Pero no fuimos, pues estábamos hablando de los gypsy, de los gitanos. El problema fue que el ruso quería saber cuál era el auto alta gama. Bueno, cerramos el paréntesis. Ya me di cuenta que tenemos más autos de alta gama que otra cosa. Es muchísimo, claro. No, hay muchos autos de alta gama. Menos los Fiat 1. A mí, conclusión, menos el Fiat 1. Y hay un Cucucher y el tuyo. Y el Fusca son todos de alta gama. Hay muchos autos de alta gama. Tampoco es alta gama. No, y tal. Yo creo que estacionan por la Rambla, es lo alta, por la de los pescadores, los otros. Porque los hay una notoria diferencia. Ah, claro. Pero bueno. Ahora estoy viendo de acá. Bien. Bien, bueno, eso. Y ahora se está investigando. Mañana seguramente nosotros estemos con Celso Cuadro con las novedades de esta jornada. Que no paran, realmente. Punta del Este es una cantera inagotable de noticias. Y el gitano también, ¿no? Sí, ¿y quién es el gitano? Porque el gitano le gusta mucho Maldonado. Y otra vez Colonia, y andan en la vuelta, ¿viste? El gitano también te da noticias. ¿Y se sabe quién es el exministro menemista? No, todavía no. Ayer había un nombre en alguno de los lugares, pero no estaba chequeado. Ah, largalo, si igual es argentino. Estaba manchado. Si es ministro de Menem, está manchado por todos lados. Lo menos que puede ser es que... Lo que puede ser es honesto. Es que anduviera en algún enjuague con mujeres que se dedican a la prostitución, digo, o sea, es lo de menos. Eso, el tipo es un día más en la oficina. Ay, están hablando de vos en el diario. Ay, no. No, dice que te bancabas una casa swinger y no sé qué. Qué alivio, boludo. Pensé que era algo serio. Ah, lo de la casa, sí, no pasa nada. Voy a tirar en mi colchón de $40,000. Sí, claro. Creo que era $40,000, capaz. Mirá, que no. Ella es Ella es Gypsy Queen, mirá vos. ¿Y ese es el ministro? No. No te olvides que el ministro además era pareja de la otra, no de Gypsy Queen. Claro. Para el ministro Arcelor. Estoy muy consustanciado con este tema. Vos, Jimena, veo que no te ha interesado tanto esto, ¿no? Ni la película más entrenada de Woody Allen se entiende mucho más, creo, que viene siendo esto. Ayer leía que se empezó a sospechar de que habían actividades raras en la casa cuando
El loco Abreu mete el gol y la pica y sale una mujer en pelotas a gritarlo por la ventana. Ah, mira vos. Y dije, ah, esto es sospechoso. Acá hay algo raro y demoraron 8 años. Pero no es raro. Bueno, Gonzalo, eso. Yo cuando hice el gol el loco Abreu, cuando le pegué una piña a una pared que resultó ser de yeso y la rompí. Porque, bueno, o sea, es normal que pero vos sos mujer, de mano pesada y sos canario. Es normal que saque una mujer en pechos así que gol del loco Abreu. Lo raro, desnuda, quizá, lo raro es que es hubiera visto entrada. El partido así. Esa es la parte rara. Bueno, eso es un punto a favor, puede ser. Esa es la parte más extraña. ¿Por qué estaba la tele prendida? Porque está hay algo que no está. O lo mirás vestido. Hay que hacer una fiesta, así en el octavo. A ver, vamos a entendernos. Estamos hablando de julio, sí. Junio. O sea, fines de junio. O sea, ¿qué haces en pelota en junio mirando un partido de fútbol? Hace frío. Bueno. Está frío. No. Estuvieron bien en pensar que había algo sospechoso porque algo no cerraba, claro. 8 años estuvieron. No, porque yo no sé cómo es el dress code ahí, el código de etiqueta, pero... Me imagino que llegarás vestido y por razones obvias después te desvestís. Pero si querés jugar al ludo, tomarte un café o lo que sea... Ah, lo caro que debe ser ahí, la ropería. La ropería. Ahí es donde hace la diferencia. Y sobre todo se hace en invierno. Ahí es donde el loco hace guita, claro, la mina hace guita. Porque claro, me dice una fiesta swinger. ¿Ropería cuánto sale? $6,000. Y lo tenés que hacer. Claro. Porque no podés hacer hasta que... O hasta por prenda. Supuestamente es ese de la foto. Jorge Rodríguez, dice ahí. Ah, mira, y este fue ministro de Educación y Cultura. Bueno, es lo que dice este medio, ¿no? Hay que ver si... Qué fantástico. Aparte Jorge Rodríguez es muy genérico. Sí, hay muchos Jorge Rodríguez que fueron ministros de Educación y Cultura en Argentina, en el gobierno de Menem. Está repleto. Pila. Le pegás una baldosa y te salen 5 o 6 Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. Nah, es lo más común. Así que bueno. Nos aportaban por acá una película de Guy Ritchie. Así, no, está muy linda, claro, porque tiene gitanos, como Nacho. Tiene los gitanos, ya tenés todo lo necesario. Ahora falta que se manden una gitanada más, los gitanos, y ya queda completito el combo, ¿no? Definitivamente. Igual están entre 5 ahora, leyendo bien la nota, dice... La primera pista en tener en cuenta es que el financista ocupó 2 veces el cargo de ministro. Entonces empiezan a ver quiénes son, pueden ser los 5. Está Eduardo Bauzá, Guido José Mario Di Tella, Antonio Man González, que es riojano, como Menem. Y bueno, y hay varios más que están ahí en juego porque sean 2, pero el que supuestamente este Jorge Alberto Rodríguez... sería la persona para los argentinos. Perteneció al Partido Judicialista y antes de ocupar cargos a nivel nacional se desempeñó como subsecretario de Asuntos Agrarios en La Pampa. Asuntos. Después fue ministro de Educación. Asuntos agrarios. Y renunció asuntos para candidatearse. Una joda, Asuntos Agrarios. Hola, Oficina de Asuntos Agrarios. Ya sí. Se ve. Las cometas que se han llevado. Ya tiene una pinta de comisión cometa eso que tiene que morir. Hecho de soja. ¿Y qué me dicen de estos neo manifestantes del Club Nacional de Fútbol? Yo quedé hoy cuando escuché la noticia. Quedaban hoy de mañana, que quemaron neumáticos todos en la puerta, cortaron 8 de octubre. Cortaron 8 de octubre. Pidiendo la renuncia de Rodríguez. Pidiendo la renuncia de Rodríguez, en plena rendición de cuentas. Hay un golpe de Estado. Los que están movilizando sí son. Pero para qué yo me perdí de algo. El 6-1 del presupuesto para el Club Nacional de Fútbol. Me perdí de algo. Bueno, el Puma Rodríguez y un montón de cosas, evidentemente. No, pero no son los jugadores a los que se les adeuda diciendo. No, estos son los hinchas. Estos son hinchas. Quejándose de la gestión. Bueno, pero la gestión que. Y bueno, tiene el detalle. Ayer que empezó. Pero empezó el otro día el campeonato. Con un déficit. No. El problema es que acá está que Nacional tenía un déficit de $11 millones. Y ese pasivo se llevó en 2 años y medio a casi $30 millones. ¿Pero no está toda la obra involucrada en los gastos? No hay manera, me imagino que vos pases de 11 millones a 30, millones de dólares. No, pero lo que digo es que entre contrataciones y toda una obra, no sé lo que sale una obra. Sí, es lógico porque el club se está mostrando en su palmarés, se ve que el dinero está bien gastado. 2 campeonatos intermedios, un campeonato apertura,
Pero dos generales intermedios que no tiene Peñarol. No. Y eso hace la diferencia. A mí como hincha de Peñarol me duele. Pero la verdad que llama la atención los manejos de recursos en los clubes. No, pero creo país, que, ¿no? Lo que en los clubes grandes. Pero, porque y Peñarol, ¿cuánto tiene? Pues con todo lo del campeón de siglo. No sé. Pero pregunto porque. Russo, no seas inmoral, por favor. Le deben a los jugadores, le deben. No sé cuántos meses de sueldo es una cifra. Pero la gota que derramó el vaso fue este acuerdo con Casal. Ahora dijeron que no, pero aparentemente le pidió dinero prestado a Casal. Y a cambio que trae un jugador que no. Y a cambio tuvo que traer un jugador. ¿Quién es? Santana. Un jugador de Cerro. Que es caro. Okay. Bueno, no sé si es caro o barato. Pero se lo impuso, o sea, como condición. Anda a saber cuántas cosas más, ¿no? Si es cierto, ahora salió a decir el presidente de Nacional que Casal no puso ningún dinero, Nacional ni Tenfield. Pero, 30 millones de dólares para ganarle a. Santana, muy bien. Muy bien, Santana. Pensé que sería un buen clavo que te pongan a Santana, ¿no? De un lateral. Llevaste a Santana. Santana y capaz que recuperas. Ahora, yo sabía que se iban a juntar. ¿Se juntaron? Hicieron, cortaron la ruta, prendieron. No, cortaron 8 de octubre, prendieron neumáticos. Ah, bien. Está combativo. Y bueno, con pancartas que decían. Fuera Puma. Cosas así, que venga Ricardo Montaner abajo el Puma. Y cosas de ese estilo, porque. Pero. Bueno, ¿Cuántas son las elecciones de mañana? No sé cuánta gente era. Yo vi unas fotos ahí, eran algunos, no eran multitudinarias, ¿no? No, es que eran miles, pero. Cientos. Hicieron, no, decenas, quizás decenas. ¿Cuándo son las elecciones de Nacional? Y bueno, van 2 años y medio de gestión. ¿Y ojalá que sean pronto, porque si en 20 millones, en 2 años y medio, aumentó el pasivo 20 millones. ¿Para la próxima no se presenta Recoba? No sé quién es. No. Recoba quiere ser presidente. Probablemente. Sí. Que venga alguien que sepa sacar cuentas, ¿no? Bueno, y si no tienen un contador, Gonzalo. No, pero Recoba no era que no podía por algo, por una cantidad de años de no sé qué. De socio, capaz. Me parece que ahora sí, ¿no? Ah, no sé. Le dije que estuve con Recoba cuando iba a Rusia. Porque tenía que, creo que, pagar una cuota. No, porque la de Batata, claro, la contaste. Entonces, 70 veces y no contaste. Me encuentro con mucha gente en los aeropuertos. ¿Se viene la fórmula Recoba Camarota? Bueno, ¿por eso mejor? No hablamos de. A mí me gusta no ir derecho al tema. ¿Viste? Pero veo que lo trajiste. Vea como la mechó Garrincha. Metió la engancha. En el aeropuerto. Ya ni se acuerda. De Barajas. Digo yo. Debe haber sido en Barajas, sí. Porque no fue en Carrasco. ¿Saludaste, Gonzalo? Sí, claro, estuvimos hablando con él y con su señora. Porque viajaba con los dos nonos, que son de los que les gusta hacer fila para subir al avión. Ah, claro. Y teniendo ya el número asignado. No, claro, siempre tenés el número asignado. Tengo una duda. ¿Él viajaba con los dos nonos? Alvarito y el pollo. Alvarito y el pollo les venía la cosa, pa, y no se irá el avión sin nosotros. Entonces se subían. Y lo cierto es que el avión no se va sin vos. Los tipos te quieren meter en la manga porque cierran y se van a hacer cosas de ella. El personal de las diferentes aerolíneas. Pero la realidad es que no se van sin vos y antes de irse te llaman 62 veces. Porque. Yo pensé que sí. Corrí vos, la única vez que fui. Les cagás la vida si no apareces. Te paran en la siguiente esquina. Vos podés bajar a la pista. No. Y correr y meter la si mano. Si lo corres así, si le enseña, por favor. Sí, por favor. Podés correr y meter la mano, sí. Acá podría venir de vuelta, pero tenemos un hashtag testimonio. El principal problema por el cual te esperan bastante tiempo, obviamente no te van a esperar 3 horas, pero te esperan unos cuantos minutos, es porque si vos despachaste tus valijas... Es un problema. El avión no se puede ir con valijas de pasajeros que no estén arriba. Porque... Por un razonamiento muy lógico, dice, pará, si el tipo dejó la valija y no se quiere subir al avión, capaz que conviene bajar la valija. Algo me huele mal. Algo por las dudas. Entonces, no se va el avión sin vos. Te llaman varias veces. Cuestión que los otros se fueron a hacer fila, se metieron a ellos y que no, yo me quedo acá afuera sentado. Porque además estaba con el equipaje de mano, que pesa bastante. Y me encuentro el chino Recoba, que estaba con su señora, que lo habían invitado al partido inaugural. Tenía un par de eventos en Rusia. Y ahí nace la fórmula. Y ahí un poco hablando de Rusia, a mí me pareció que él un poco me estaba tanteando. A ver si yo quería ir de vocal. Pero, ¿cómo?
de vocal. Yo me siento más cómodo de consonante, pero sinceramente, de en esos casos. Pero no, ¿qué sé te dijo cuál que la, sentiste supongo? Que qué bueno, ¿viste? ¿Estás seguro? Gestos, o sea, gestos, ¿alguna pregunta cosa, que te hizo? Un poco hablando, bueno, el mundial, ¿cómo la ves? Él en un momento me dice, no, yo me vuelvo. Y yo ahí como que entendí que él se volvía por Nacional. No, capaz que se volvía porque... Y ahí la señora se sienta y como que me mira y yo sentí como que me estaban sondeando, un poco que estaba en... como en una entrevista de trabajo. ¿Ah, sí? ¿Estás seguro? Bastante así. Me parece que lo... Y bueno... Hiciste un poco la película. Dibujar una persona... No. ¿Pusiste paraguas? No teníamos crayola ni nada para hacer eso. Pero raíces no te lo hicieron. No me preguntaron nada, en ese sentido no. Bien. Pero bueno, como que quedamos, que hablamos, nos vemos... Él se fue para otra parte del avión, increíblemente. Viajamos en lugares del avión distintos. Pará, no me digas nada. Vos adelante, bien adelante y él claro, atrás. Él atrás, lógico. Claro. Y él iba atrás. Y tenía todo atrás. Todo atrás. Todo atrás. Todo el avión. No, no, no. Él como era lógico invitado, iban un poquito más adelante. Y bueno, y ahí me encontré, yo me encuentro mucho, se me da mucho el encuentro con el deportista. Porque ajá, no sé si le dije, yo una vez me encontré con Batata Clark. Sí, no, sí, sí. Acá hay mucho mensaje pidiéndote que por favor lo no, Jimeno. No sé qué era. Que yo un poco lo buscaba a Batata esta vez, porque... Gonza, mi madre, todavía no conoce la historia. Yo me encontré con Batata. No lo he contado porque a mí esas cosas no me gustan, ¿viste? Pero bueno, me encontré con Batata, él se venía de Roland Garros, ¿viste? Y este año dije, capaz que me lo encuentro. Porque Roland Garros termina ahí, mayo-junio. Y dije, capaz, ¿me encontraré con Batata? ¿Quién te dice? No me encontré. Te lo preguntas cada vez que viajas. Me encontraré con Batata. Es el mismo cuento, pero en su país. Al revés, claro. Al revés, al revés. Con Camarota. Lo cuenta en ESPN 2x3, porque las transmisiones son largas, ¿viste? Partidos de tenis. Entonces él lo cuenta 2x3, lo mencha ahí. Bueno, ¿no? En estos últimos que vimos es probable que haya contado esa anécdota, sí, capaz que hasta dos veces. Claro, hasta dos veces. Eso era en Wimbledon. ¿Qué quieres decir? Claro, bien. Que fueron más largos. No, yo no estoy cagada. Yo no sé qué cuento. Así que ya tengo la vez que me encontré con Batata. Y la vez que me encontré con el chino Recoba. Y bueno, la próxima que viaje, no sé, Beckham. Pará, pero una vez me encontré con el Puma. No con este. Con el presidente de la ciudad. Con el Posta. Ah. Con el Puma de verdad. Agárrense la mano. O sea, que mi primer. Yo con los Locomía. Y se murieron dos ya. Se murieron dos juntos. No me digas. Sí. ¿Cómo dos juntos? No, estaba juntos. No. Casi al mismo tiempo, pero no. Pero además, vos sabés que había había un artículo que decía la vida trágica o la tragedia detrás de la banda Locomía o algo todo así. Todo el día sabes lo que es. Manejar amadrinicándose es riesgoso. No, y esas piruetas que hacían con los abanicos. Claro, es que son que puedes cortar. Te cortás. Sí. Claro. Y vos sabés que no entré en el artículo, no sé por qué, porque ahora ¿qué me intriga. Estaría atendiendo ahora Juan Carlos Locomía, uno de los Locomía. Bueno, 50 años, 50, como mucho, sí, ¿no? Por ahí, ¿no? Y sí, ellos fueron famosos allá en el 90. Pero ya en el 90 que tenían 20 años. No, eran guachos. Eran, parecían ser jóvenes. Sí. Y si dice trágico todo, debe ser muertes relativamente tempranas. O... Sí, claro. No, debe ser que se están muriendo con 60 años. Igual no sé manejar si siempre... con el abanico para que la gente... Es un ¿siempre fueron los mismos o hubo tipo menudo? ¿Entendés? Que hubo varios. Y bueno, la verdad, no le te voy a hacer sincero. Si querés manchar la integridad... No son los Ramones tampoco, como para que yo me vuelva un especialista. Igual tampoco que manche la pureza y la integridad de un grupo Locomía. Tenían dobles por el tema de los abanicos, justamente. Y hay un abanico de posibilidades. ¡Está prendido fuego! ¡Superior! ¡Está prendido fuego! 40 minutos pasan de las 12, después de esto no se puede decir más nada. Está acá, no tiene manos, pero tiene una lengua filosa. Se llama Federico Montero y es uruguayo. Y está argentino también porque nació allá. ¡Qué disparate! ¿Qué seleccionaste, Sato? Que debe ser algo extraordinario. Claro, no la cagues, por favor. No, día de gloria. Vamos con Oasis, porque es el tema Fucking in the Beach and the Bushes. Bushes. Que escuché que está... ¿Están por volver o uno le pidió no, al otro? No, uno le pidió al otro que volvieran. ¿Cuál le pidió a quién? No me acuerdo. A mí el hermano bueno. Creo que fue Liam Manuel. Yo nunca sé cuál es el uno y el otro. Noel es el grande. El de la guitarra. ¿Cuál es el problemático? ¿Cuál es el que canta? Los dos son problemáticos. Los dos. No, pero hay uno que es más futbolero que el otro. Liam, que es el chico, el que canta, es como un poco más peleado. Entonces creo que Noel le pidió a Liam. Ah, al revés. Noel es el que compone. Sí. Y Liam el que canta. Sí.
Bueno, el tema es que esta canción está en la banda de sonido de Snatch, Cerdos y Peces. Qué lindo, porque bueno, estamos con... Cerdos y Peces. Cerdos y Peces, Cerdos y no. Y Diamantes. Y Diamantes. Ah, perdón, Santo, te la tenía que dejar pasar. No, está bien, está perfecto. Estuvo bien, estuvo bien. Capaz que la 2. Cerdos y Peces es la revista argentina. La 2 es Cerdos y Peces. Claro, la revista argentina de los... ha llegado a los redondos. Y bueno, así que escuchemos Oasis entonces, dale nomás, Santo. ¿Estamos insistiendo en la sopa de ayer? Hoy no. ¿Y qué pasó? ¿Ayer nos mentiste entonces? No, tiene, Jime, tiene. Metela, nadie. Perdón. ¿Y hoy tiene el olor a zapallo? Hoy siento... ¿Sabés lo que pasó ayer? Ayer era como que realmente había venido hediondo uno y vos lo sentías de a tres metros. Ahora es... Te le tenés que arrimar un poquito al no, hombro. No, estoy al lado, tiene. Tiene. Es sopa de sobaco. Es raro que tomás algo que es como lamer el sobaco de una persona transpirada. Es la hora de la tarde, la gente está comiendo. Es como... Eso es lo que está tomando Jimena. Imaginen que viene una persona, se levantó una persona, se baña, no se pone antisudoral, sale, corre 10, 15, 20 kilómetros, viene Tochido y vos agarrás y haces... Una buena chupada. Goncha. Esa es la sopa que trabaja. Ayer. ¿Qué fue? ¿Entre ustedes entró a mirar? No, es que entramos todos. Sí, ayer entró y no sabíamos de dónde salía el olor, nos entramos a mirar entre todos. Claro, por eso. Y ahora descubrimos que es la sopa de gente. Ahora avisó, me voy a la cocina por la sopa. No le dio el tiempo, la trajo y trajo otra cosa que no sé qué, tengo miedo que sea un par de medias usado, qué sé yo. No, alguien que me dejó algo para la sopa. Tiene otra sopa, dime que es sabor a medias usadas. Sabor a queso. Un cuento descontracturante y tendinitis que alguien que me había prometido traerme algo para las contracturas y me llegó. Bueno, por favor, más allá de esta parte médica y gastronómica. Muchas gracias. Sí, sí, papá. Esto es rico. No, por la duda, déjalo abierto para que tape el otro olor. Deja abierta la crema, si tapa el olor a sopa. Ayer termina la sopa y saca de ahí adentro de la mochila que tiene una vida. Desodorante y tira en esto cerrado, casi nos mata. Bueno, vamos, tenemos mensajes. Que leer mensajes que llegan a la nota. Sí, el 390 con el prefijo G, otros que llegan, una María Noel cansada. Entonces, por favor, no le hagan juegos de palabra ni nada, porque está con pocas horas de sueño y el filtro ahí funciona menos, ¿viste? 093-6052, Jimena la Estricta, mientras consume su sopa. Arroba Justicia Radio, Ale Dalto, que está en perfectas condiciones. ¿Quieres la receta? Que... No, te agradezco. Pero me imagino, debe ser, bueno, agarrar un suspensor después de... Gonza, después de varias horas de ejercicio. Exacto, oye, ¿qué tal? Cebolla y vos no te das cuenta. No, sí, yo la hice yo. No, alguien te puso cebolla. Y Sato, ¿y hoy qué estás leyendo? Hoy estoy leyendo Lenguaje Digital, ceros y unos. Ahí el código binario. Muy bien, se metió el código binario. Se metió de lleno en el siglo nuevo que estamos. Exacto. Bueno, sí, porque por el 1999, claro. Que se rompe todas las computadoras, le debe faltar poquito para eso. No, ya pasó eso. Ah, perdón. ¿Alguien dice lo que? Que si tiene ese olor, dices por el comino. No tiene comino, tiene tomillo. Pero muchas gracias. Saludos para Alejandro Comino. Si está escuchando. No voy a ponerle comino. Bueno, dice, resumo así, alta gama son Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Mini, Cooper. Jaguar, sexy así, y algunas otras más que están dirigidas al público con poder adquisitivo alto o muy alto, besis, dice el repostero moroso. Jimé, te acompaño a tomar sopa de nuestra transpiración después de los 15 minutos, así tenemos un minuto para la sopa. Ah, llegan a los 16. 15 son, y llegan a los 16. Vamos que aprendan a administrar el tiempo. Un minutito de la sopa. Igual no le da a Jimena un minuto de la sopa. Fue a la cocina de vino y no le dio. Porque demora en calentar esta sopa, no sé qué pasa. Sí, la claro. Es lo que tiene. Mi jefe se trajo de Estados Unidos un Nissan GT no sé qué. Dice, entre el auto, el flete y se le corta el mensaje. Pero se ve, no sé, iba a decir el precio. Pasanos el precio. Audi dice, no lo busquen a la vuelta, es alta gama. Pero hay, acá, era uno de esos. Sí. El pelo dice cualquiera, quedó la orden para contradecirlo. Bueno, llama al pelo y pélense. No. ¿De qué laburás? Contradigo al pelo. Ahí va. Por favor, dejen de decir Lamborghini, es Lamborghini. Seguro que el pelo me va a apoyar en Lamborghini, esto. Bueno, perfecto. Lo peor de todo es que el Puma es contador. ¿Es contador? Es contador, no sé. ¿Es contador Rodríguez? Sí, bueno, capaz que sí, pero...
Vaya a saber, ¿no? Llamó la atención, ay, de todas maneras. Volvió el pelo. ¿De qué? Asientas el campeón para sentir solo los sobacos acá adentro. ¿Quién me quiere? No. No, nadie. Pero no. Expresó que quería discutir contigo, pero no expresó por qué. Para contradecirte, dice. A ver. ¿Quién? No, pero es que no sabemos porque no dijo nada. Ah, me voy, entonces. Es que no dijo nada. Pero ya que estás entrando, ¿se lo traemos café? Alguien te hace una pregunta. Dale. Pregunta para el pelo. ¿El Lamborghini? Sí, capaz que bien dicho es Lamborghini. Yo le digo Lamborghini. Alguien le hace una pregunta. Pregunta al pelu. Preguntas para el pelu recibimos también. Tengo un Chevrolet CAD del 95. Sí. ¿Es alta gama? Sí, claro que sí. Alta ¿cómo? Gama, sí, seguro. Ah, no puede ser alta. Alta goma, muchacho. Alta llanto, en todo caso. Alta llanto. ¿Alguna más? No, se acabaron las preguntas. Mercedes-Benz GLC 200 arranca en 75.990. Sí, bueno. Seguro que es, claro, alta gama. Pelo, Nissan GTR. Claro, que eso es un super deportivo en realidad. Eso parece que lo trajo de Estados Unidos. Claro. Bueno, entre el auto y el flete y se le corta el mensaje, no sé. Eso... Claro, bueno, probablemente yo haya andado en ese auto. Ese es un amigo de un amigo y yo anduve en un Nissan GTR. Acá creo que hay dos o tres nomás. Es un super deportivo. O sea que hay un 33% de chances que vos te subiste a ese mismo auto. Sí, exacto. ¿Qué sale ese auto? ¿Qué es deportivo? En origen $100,000. Deportivo. Acá sale el doble, 200. Deportivo. Ah, que no tiene asiento y tiene todos esos fierros. No. Entonces bueno, es un auto de lujo. Van llegando fotos de autos, Belu. Ah, bueno, no. Pará porque no. Si no traemos a Patricia Fierro y hacemos el programa los domingos. El garage. Debe seguir existiendo. Ese auto acelera en lo mismo que un Fórmula 1. ¿En serio? ¿Y para qué querés eso acá? Y bueno, agarrás todo ya, Natasio. Ah, bueno, y estás sí. En Atlantia en que... Ojo, 7 minutos. Cuando cambia el semáforo salís rápido. Olvidate. Para eso sirve. O sea, el semáforo siguiente llegas al toque. 45, 60, 75. Pasa así, ¿para qué lo querés como un Fórmula 1? Bueno. Sí, quienes tienen esos autos en realidad no los usan, no te lo imagines ni yendo a las picadas, no los usan para nada, no le dan. ¿Y qué lo ponen en el fondo de la casa? Y sí. Y le ponen plantas. Le ponen plantas arriba. ¿Sabes que le ponen plantas? Sí, lo tienen para uso, pero lo usan, no sé, un día a la semana, tipo domingueros, como los viejos que tenían los autos para usar los domingos, es eso. No, o sea, saben que tienen un auto súper poderoso, pero no le dan la utilidad, no lo ves pasar por acá como taponazo. De hecho, hay más probabilidades que veas pasar como taponazo un auto tuneado que ese auto que es de origen. Claro, yo no me doy cuenta, Eva, si es tuneado o no. Comés de la palma conmigo, Pelu, hablando de autos, te como la escalera que sube al estudio de la radio. Ojo. Y voy a cambiar la palabra, te escupo antes de salir a la explanada. No, por favor, no entremos en ese tipo de cosas. Con esto. Claro. Espero fuera, vejiga. Alguien dice, alta gama es el tope de gama de cada modelo. Por ejemplo, Chevrolet, y voy a decir cómo está escrito, Cruze con Z es el alta gama de Chevrolet. Puede ser, es un buen comentario. La DGI, a partir de 40.000 ya es alta gama. Bueno, entonces. Estamos más cerca. Mirá, Gonza. Era lo que decía yo. Yo estoy a 37.000. Pelo, tengo un escarabajo del 87 con motor adaptado, asientos reclinables y te droga con el monóxido. ¿Querés dar una vuelta y ping, ping? Dice Héctor. Mirá qué lindo. Ping, ping, ping. Hace tiempo que no me llegaban propuestas de ese tipo, ¿eh? Marcia nos dice, un colchón de 10.000 o 40.000 pesos tiene que venir con sexo incluido por lo menos. Y Gonzalo decía $40,000. No sé van a hacer para pagar ese resto. Yo no me acuerdo cuánto era el precio del colchón, digamos. Lo que tengo claro es que acá vos tenés colchones de $5,000. Hay. O sea, sí, si vas a... No sé hasta cuánto llegan, Eva. Quiero decir, si vas a alguna de las colchonerías esas más premium, digamos, más bien puesta, acá en la Rambla o cerca del shopping, por ejemplo... Creo que tenés colchones que andan por ese entorno. Ahí lo estás pagando porque son media. Están alojados en tal lugar. O no. La calidad realmente. La calidad del colchón tienen determinada tecnología. Nunca compré en mi vida un colchón. Nunca fui y dije, hola, ¿qué tal? Quiero un colchón. Bueno, no, lo que pasa es que empezás desde los colchones, las diferentes densidades de la espuma, que por lo tanto tienen precios diferentes. Ahí ya nomás hay un primer corte, pero ese obviamente no es el corte de los $40,000. No, obvio. Después tenés. Los resortes, la cantidad de resortes que tienen y cómo están mezclados con el capitoneado, la decoración que tiene. Y después, además, hay tecnologías nuevas. Por ejemplo, hay de agua, capaz tienen filtro. No, pero con cloro, bueno, según los peces que traiga adentro. Muy bien, Dole. Está bueno, Es un punto de vista interesante. No, pero por ejemplo, hay almohadas. Y se oficia como salen, de campeones de correr. No, hay almohadas que andan por los $100 y pico, por ejemplo, ¿no? Las de la NASA. O esas que tienen un material que se llama algo de elástico,
yo joró con brisco elástico, pero no es el nombre. Pero es la que tiene la... brisco elástico. Visco elástico. ¿Las que tiene memoria esa? Eso que tiene memoria. Capaz que hay colchones que son todos así. Y bueno, si la almohada sale. Qué jodido tener un colchón que tiene memoria, pues. Y llega justo ahí la patrulla y dice: y acá, esta no es mi figura, he muerto. Le digo, no, bueno. No sé. Entonces, ¿y cuánta memoria tiene? Porque a mí me sirve. Yo no me acuerdo nada de hace una semana. Claro, 10 terabytes. Ojo, no tires la piola, Sato. Arrancaste muy bien con el abanico de posibilidades. No la vayas a estropear. Medila, yo no digo que no hable, pero. Vos medite. No hagas una de más. Sopa de sobaco, qué desagradable y qué excitante a la vez, ¿no? Pelu, cuando quieras, trivia Fierrera, puesto 1000. Gonza, ya llegó el Bugatti. ¿Bugatti es? Bugatti. No sé cuál es. Sí. Igual al de Cristiano Ronaldo como quería. Falta que llegue la Fafafa donde tiene que llegar. Ponte las pilas. ¿Cambiaste una cosa por otra? No. ¿Ah? Y además, yo sé muy poco de autos, pero imagino que si querés comprar un Bugatti a fuerza de... Tenés que ser un traficante de peso, ¿eh? Hay alguien que nos dice: bien, Sato, esto llegó un minuto después del chiste de recién, ¿no? Pero dice: bien, Sato, hoy lo escucharon. A veces por divagar ustedes no lo escuchan y entre las sombras tira chistes de un nivel igual o mejor que el de hoy, pero solo algunos lo recibimos. Bueno, qué bueno. Me manda mensaje la persona que me mandó esto, aclarándome que, por favor, que si no me da el efecto no deseado, que no lo denuncie. Gente, claro. Celia, medicina natural. No, que sí, que tranquilo. No lo ponga, no lo hagas cerrar. No nos hagas cerrar, por favor. Qué pues miedo, tranquilo. Que me da, Jimena. En el documental Hulk habló de todo lo que es alta gama. No me acuerdo. Yo lo vi, pero busqué, no me acuerdo. Bugatti, porque no sabía ni qué era. Y por eso es que no sé qué autos son. En la calle me cruzo con este y para mí es un auto, un superhéroe. ¿Qué es el Bugatti Chiron? ¿Hay acá esto? No. Alguien con traje de superhéroe. Hay muchas marcas de autos así que son super exclusivos, que quizás hay alguno en el país, digamos. Hay unas cuantas. Está ahí, que baja de ti de capa y después vuela. No, ese es un modelo de Bugatti, hay varios. El muchacho de Hulk está confundido. Son autos de millonario, digamos. Los de Hulk son rayos gamma. Son autos de reggaetonero. Capaz también. Sí. Un reggaetonero capaz. ¿Cuál entré yo, el de calle 13? Maserati. Creo que era Maserati. La verdad, no sé tanto de auto y tampoco sé tanto calle 13. Pero estoy casi seguro que era Maserati. Los Locomía de los 90 fueron sustituidos por otros, pero eran un trío con temas nuevos y no tuvieron éxito. Hace 4 o 5 años salieron unos Locomía Millennials que hacían los mismos temas de los originales, y uno de los integrantes sí era uno de los. Como Abatins. Como Abatins. Volvió Locomía en fichas. En forma de fichas, sí. Como Alf. El primer productor de los Locomía fue el que escribió la canción Fotonovela en el año 1984. Fotonovela. Tu fotonovela, ¿no? Ah, sí. Ese fue el que escribió esa canción, fue el primer productor de los Locomía en el 84. No sé cuál es Fotonovela, capaz que sí, pero no me acuerdo. Claro, no era tan conocida como la otra, lo que pasa. Locobox. Ese. No, pero que es distinto, ¿no? No era de Locomía lo que estaba cantando Jimena. No, te estoy diciendo que el primer... Por eso, y ella me dice... ¿Eso no era Locomía? Claro. Ah, para mí era lo mismo. ¿No ves? No, la conocía era... Lo rumba samba ma. ¿Esto es Fotonovela? Son igual, Gonzalo. Bueno. Abanicate un poco, es igual. Hay que ver la voz también ahora. Sí, todo muy Ibiza, y que muy después de las 5 de la mañana somos todos igual. Ibiza... Esto sonaba mucho en Jitsi Queen. Y dice, ahora están con el gas de la risa. Se están drogando con otra cosa. ¿En serio? ¿El gas de la risa? Un gas. No sé cuál es. El de Guasón. No quise entrar. No entres en esa. Que usan en Brasil. El lanza perfume ese. No, pero lanza perfume. Es algo... Me parece que lanza perfume no te hace reír. Me veo que te saca. Esto te hace reír. Lanza perfume tiene olor como a... No, pero lanza perfume, no le dé la década del 90. Sí, sí. No, puede ser que ni Ibiza. Ibiza vanguardia. Se drogan con cosas que en Brasil llegan... Disculpame, pero... 70 años después. 70 años después. No, disculpame. Igual hace mucho, pero cuando fui a Ferrugem, que inauguraba que Ferrugem... Todos los boliches tenían un olor muy raro, como algo de limpieza. No digo que no. Pregunté qué era y me decían, no sé si es amoníaco o qué, que es que tiran y además se tiran las remeras y las revuelan, entonces drogan a todo el boliche más o menos. Y ese es olor. ¿Esto es telenovela? Fotonovela. ¿Fotonovela? Pará, ahí va. Es igual. Es lo que No tiene nada que ver. Lo comía, ¿no?
¿Tenés una? ¿Tenés una milanesa en la oreja? ¿Cómo vas a decir que es lo mismo? Gonzalo, bailas igual. No. Lo comía, sí, Nancy, dice acá, la, de la idea de reunir la estética estrafalaria heredada del glam y de los New Romantics con la vitalidad musical de la Ibiza de los 80. Y ahí aparece esta, esta cuestión de que, bueno, que después se llamó Lo Comía. Claro, es todo muy Ibiza. A mí me quedó preguntarte si cuando los viste iban disfrazados de Power Ranger como, como solían hacer o, no, o si iban con ropas normales. Bueno, hay gente que no me la no me bueno, ¿qué es normal para vos? Estaban muy llamativos para el resto de la gente que estaba en el mismo ascensor, pero no como en el escenario. Bien. Pero el artista tiene eso, ¿vale? Siempre no, 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 pero que llame la atención, no me, pero los trajes esos como de astronauta. Sí. ¿De quién? No, imagínate lo comía, en un ascensor con ¿No era medio rococó lo de Lo Comía? Era medio... Sí. A mí me suena medio Luis XV. Tenía una cosa como corta, como con cuellos medio largos. No sé, acá, capaz que debo estar olvidado. Sí, tenían para mí una cosa. Capaz que los estoy confundiendo con Los Fantasmas del Caribe. A mí todo Tinelli y Ritmo de la Noche me mezcla las cosas. Se te mezcla. O la sonora de Bruno Alberto. Sí, vaya, dicen a ver. El Cruz es alta gama del Chevrolet que deja para el Camaro. El Chevrolet Camarota, Camaro, seguro. Claro. Ruso, que me hace por 500 pesos y 58 avis. Ah, bueno. ¿Eh? No sé. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Vos te bueno, sí, es una mezcla. No, no, sé, no, la verdad es que ni cuántos avis. ¿Qué es? 58. No sí, 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 ya los estoy viendo acá en una foto. Sí, no son tan rocos. Debo estarlos confundiendo un poco con Los Fantasmas del Caribe. Tiene algo, pero Los Fantasmas del Caribe deben ser más este, más, más, más rococó todavía. El primer productor de Lo Comía fue Guido Zuller con Vanessa Show. Eso lo sabe todo el mundo. No sé, chequealo. A esta altura del partido. No le anda muy ducha en todo lo que son los 90, parece la versión femenina de DJ Summer. Bueno, pero lo que pasa es que vengo de ahí. Jimena, no le des bolas, a esto tú haces sopas muy ricas y bueno, está, parece que haces eso. Funcionó al final el filtro. Pero no, me tomé unos cosos de esto que me trajo para la perra el ruso y soy que me pusieron el filtro. Preguntale a Romina, no sé, manejate con ella. Bueno, dale, le pregunto. Tengo que filtrar mucho mensaje acá porque. ¿Qué? ¡Sato! ¡Te escuché! Se, no, escuchó. Se escuchó, se escuchó. Se escuchó la grosería que te mandaste. Bar. Va probando bar por interno. ¿Qué hizo? Bar. No, lo hagas de nuevo. Mi nombre es Jorge y mi segundo apellido Rodríguez. La diferencia es que cuando Menem gobernaba la Argentina, yo vivía acá, nunca fui ministro de nada y no llegaba a los 20. Bueno, entonces no está dentro de la. No hice nada de la fiesta single. Y no estuvo en la comisión de la Pampa tampoco. No dijo nada, si estuvo en la comisión de asuntos de la Pampa. De asuntos agrarios. Agrarios de la Pampa. Asuntos agrarios de la Pampa. ¿Qué otro asunto puede tener la Pampa, no? Mucha gente que dice, bueno, lo de la almohada con memoria, por eso de consultarlo con la almohada. Claro, claro. Esto ya me lo preguntaste ayer. Ahí está. Qué ladilla. Lo veo. Lo voy a consultar con mi almohada. Son la misma de la semana pasada. Es que no me escuchaste. Hacé lo que quieras. De alta gama clase A y clase B. Dicen acá. De ahí la diferencia. Bueno. ¿Qué diferencia hay, Pelu, entre alta gama y alta llantas? Mi mujer compró una almohada de $100, la mejor compra de su vida. Yo tengo una almohada que está bien. ¿De viscoelástico? Tengo, sí, dos, que depende de cómo me siento la que elijo. ¿Cómo te sentás? ¿Te sentás arriba de la almohada? No, ¿cómo se siente el estado emocional? Cuando estás contenta. Si estás feliz. Más. O para algo más. Yo lo entiendo, es cuando algo es más. Quiero dormir y tago cuando quiero. Y lo pongo tiernita. Igual amo claro. Las almohadas esas que son como, técnico, para Rusia. Embarazadas. Perdón. Sí. Que son como, como un para. Como que fuera un. Una guagua. Como una almohada para embarazadas. ¿Vieron los caramelos esos de Navidad? Que es como. Sí, un, sí. Bueno, ¿cómo se llaman? No sé cómo se caramelo llaman. Caramelo de Navidad. Okay. Lo usás para beber. Los bastones. La que podés poner la cabeza y los pies y lo abrazás. Sí, sí, sí. Y quiero eso, se quiero llama, una almohada embarazada. Se llama hombre eso. ¿Por qué no se está diciendo? Para mí te dice Natalia. ¿Tiene pelo? Está acolchonadito y se deja un rato solo, se enfría. Sí, hombre. Es un hombre. Es un ser humano. Otro ser humano. Te tiro otra, Gonza, te dice por acá. Los Locomías se vestían como los Fantasmas del Caribe, pero para cantar el tema Locobox se vestían de traje y sin abanicos.
Sí, lo acabo de ver. Sí, eso. Era lo que estaba viendo. En el video de Locobox. Usaban chaquetas medias así como de Luis. Y que tienen algunos videos de traje blanco y negro, cual si fuesen modelos de marcas prestigiosas. Uh-huh. Qué interesante esto. En vez de hacer una nueva cuestión, no pasa todo lo mismo que antes. Y porque la verdad no sería interesante, ¿no? Te das cuenta que nosotros ya hablamos ahora, dos minutos de lo comía. No es que me dan ganas de mirar los videos. Ah, podríamos ver, sacaron las dudas de lo comía. Ahí tenemos Locobox. De Janet e Yvonne, ¿cómo se llamaban las mellizas? Que eran buenísimas. No, Samantha. Es toda gente que debe estar. No, eso es después. Toda gente que debe estar muy mal. Ya ves que lo comía, claro. La otra que estuvo presa. Que cantaba Doctor Psiquiatra, ¿cómo se llamaba? Gloria Trevi. Gloria, pero eso es un personaje un poquito más delicado, bueno, y complicado. Pero ahora no. Bueno, estaba para entrar al Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Y creo que no he jurado de alguna voz. ¿Quiero que vuelven los Unplugged? O algo así. Sí, ya volvieron. No, no sabía. En forma de fichas. Sí, te iba a preguntar. Arrancó con los decadentes. ¿Cómo de fichas? Bueno. No. Los decadentes. Vuelve los MTV Unplugged latinos, ¿no? Estoy dormida, latinos. Los Pericos. Y, van a estar los Pericos, ¿qué más? Los Pericos. Yo solo leí los decadentes. Los decadentes, bueno, pero eran porque los que arrancan. Sí, los que arrancan. Sí, los que arrancan, no los que arrancaron, o sea, todavía no salió nada. No, ya están, hay un corte. Ya está el corte, sacaron, ¿no? Sacaron con Mon Laferte, esta cantante que es chilena, pero que está radicada en México. Con ella hicieron un tema y ese es el corte que mostraron para. Que es de Serrano, del que canta la sí, las más tranqui, sí, las sí, de amor, el osito peluche, la, corazón, sí. Loco tu forma de ser. A la señorita Mon Laferte. Yo no la conozco a Laferte, para mí fue toda una sorpresa cuando entró Laferte. Dije, bueno, ¿tá? Porque ya tenían, ellos tienen una canción con Julieta Venegas, sí. Muy linda, dicho sea de paso, pero una versión de un tema viejo, ¿no? Sí, esto como lo de como con Julieta Venegas, pero con Laferte. A la Fertiti esta. Bueno, 15 minutos pasan. Sí, sacá eso porque empieza a salir un olor con este día lindo. Y sí, sí. No confundas a la gente, ¿sabes? Ya, cuidado. Pero es Unplugged, no es lo mismo. No. Sí, pero cuidado. Cuidado. ¿Qué, querías leer algo o no lees? No, acá hay gente que decía que eso que se tiraba, que se inhala, es como un amoníaco, lo que le había dicho. Y recién me engancho, ¿cómo se dice? Que el pelo está fumando de gama, ¿no era que solo había alfa y beta? No. Le pide acá a Gonza que definas rococó. Bueno, el estilo rococó, googlealo. No, para mí es esa cosa. Sí, los volados. Los volados, sí, ese tipo de. Sí, grande, muy cargado. Cargado del mundo de las dragas. Propio de la vida de corte. No sé, Luis XIV, Luis XV. Hasta que los guillotinaron. O medio barroco, tipo Bach. Tócate fuga, pero en versión vestuario. No sé si me siguen. No. La verdad, Nole. Está durmiendo. La verdad, Nole. Y no te sabría decir. Ya metiste mucha cosa que yo. Y no te sabría, bueno, del todo. Tócate fuga y baja, ¿sabes cuál es? Sí. Bueno, sí. Eso es vestuario, es como barroco. Estoy buscando a ver si acá dice cuál es la. Porque ya que estamos. Lo comían, no eran medio cíngaros, dice alguien acá. Y bueno, tienen algo. Mm. Una joven sabe un tiburón. Ahora que no está el mico, ¿no tenés valientes que jueguen al trivia? No. Pero estaba media. La teníamos dejada. Estoy viendo a ver si encuentro la noticia de Ibiza y la nueva. El gas en Ibiza. Que los tiene a todos muy preocupados. Están siempre preocupados por Ibiza. No sé por qué no se la regalan a alguien Ibiza. Que se independice Ibiza. Es anárquica. Viven preocupados. Alguien dice acá, Jimena es el tomillo. Por eso un compañero en básquetbol le decíamos así. Saludos al gordo tomillo que siempre escucha. Ah, viste, vos le pones tomillo. A mí no me gusta el tomillo. Es el tomillo. Ahora entiendo por qué no me gusta. Bueno, tiene otra aspiración. Te voy a traer sopa. Mirá, Ibiza. De la cocaína y el éxtasis al gas de la risa. Se solía consumir solo en los paritorios y ahora la policía de la isla persigue su venta en la calle, igual que en otras playas. A ver, cubierta de globos de colores. Junto a ellos surgen ampollas plateadas, Playmobil. Aspiran óxido nitroso. El óxido nitroso. Óxido nitroso. ¿Vos sabés? Óxido nitroso. ¿En dónde andaban con globo y chupaban globo? En Rusia. ¿Cómo que globos? Para hablar así después. Un día ahí, de noche, no. Veía cerca, no sé de qué eran. Y hacían como. Tiene algo dentro del globo. Debe tener, sí, claro, por algo simple. Pero bueno, esto es el famoso óxido nitroso, el que te reís. Claro. El de la película. El de la película. Arma Mortal 4. Arma Mortal 4 que está con el chino. Con el chino, exactamente. La verdad.
Las almohadas para embarazadas que dicen Jimena se llaman husbands. Ah, mira. ¿En serio? Esposo, no, en inglés. Esposo. ¿En serio? Y bueno, te dije. ¿Es en serio? ¿Viste? No, sí. Tiene otro nombre la demás. Ah, Molotov es otro de los que va a Lamplac. Ah, ¿va vale, en Plaque Molotov? También, sí. Gracias. Yo quiero que nos vayamos a la tanda con un mensaje para pensar que nos tira un oyente. Nos dice, tengo un tractor amarillo. ¿Es alta gama? Para pensar. A ver. De la gente viene a ser. ¿Qué película? Vos decís la otra, la mala palabra. Julio, espere que lo presente. No hemos hablado un montón de... ¿Fokker será? Claro. Y hay otro, los Mokers. No, no. Foster no es un perro. No, no está en condiciones. ¿Le gustó a los Fokkers? No, está cómico. No está en condiciones de estar la... Mis, voy a pedir algo. Hoy, primero, no buen día. Buen mediodía. Segundo, hoy venga suave porque no sé si tiraron el gas de la risa o qué. No, estás para la pavada. Pero cuando estoy cansada me río más fácil. Así que trate de no, bueno, de no irse por la tangente. Bueno, mirá que tiene trayendo el SIDA. Julio. Vos viste que están haciendo una campaña. Salí. Están haciendo una campaña grande por gente como vos. Julio. Y bueno, ¿por qué? Parece que la muchachada ya se piensa que no te agarras más el SIDA. Vos tenés que hacer el justo testimonio. No, no me falta. Si lo agarré. Yo ya le traje pruebas fehacientes, sanguíneas. Amén de eso, no me debería faltar respeto por tener o no tal. Yo no te falto el respeto. Sí, me falta el respeto. No. ¿Cuándo? Deme la mano. No, ¿usted toma mate del mismo mate que yo? Yo no tomo mate, esto lo dejan acá. Ah, voy a andar tomando mate que tengo pinta yo de bolche. No, sí, bueno, me llamó la atención. Me dice que va a ser, ¿va a desarrollar o va a ser titulares? No, va a ser titulares. Bien, gracias, Ale. No, ¿qué no le pasa a mí? Qué pecho. ¿Qué estás mirando? Sí, más respeto. Julio, ¿qué te...? No sé, me muestro la... Es una colega, bueno, es una colega. Y más respeto. No, bueno, un día no le van a dejar entrar más. No, bueno, está, no sé, me muestra... He tenido un año muy picante, muy picaresco. Usted está hecho un viejo verde y al aire. La mujer no la va a dejar entrar más a la casa. Vos, escuchá, Pero, ¿qué estás tomando? Bueno, pero pará, podemos concentrar. Sí. ¿Qué es esto? Mirá lo que es esto. Cuando ustedes no se dan cuenta que esto parece un kiosco. El mate, sopa, termo, otro mate, caja de remedio. Cinco, no sé si tomó todo lo Coca-Cola, que paquete de galletas, vos, ¿en serio? Muchas horas en la misma pieza. Pero no sé. Sumó 1200 en dos hoy segundos. Hoy vino, ¿quién dejó todo esto? ¿El gordo? ¿El gordo que vino temprano? ¿El argentino? Julio. ¿El gordo argentino? ¿Quién vino? No sé. ¿El gordo argentino? Cassiari. ¿Qué cuenta cuento? ¿Vino Cassiari? ¿El Landricina? ¿El Landricina que no...? Yo siempre digo, no, porque cuenta cuento y yo digo, debo ser yo que no le encuentro la gracia, no, porque son, no termina cómico. Pero son historias, no tiene que ser cómico, no es un chiste. Bueno, lo de la Andricina tampoco terminaba nunca cómico. El final, la verdad que... El final no era nunca cómico, era terminaba ahí el chiste y la gente, yo nunca entendía, dice, se ve que terminó. Me perdí de algo, siempre me pasaba. Lo disfrutaba porque él se reía un poco de el canario, ¿no? Y te parece cómico, ¿viste? Pero al final de golpe, yo nunca lo entendí al final. Bueno, ¿me va a decir los titulares? Bueno, sí, claro. Sí, es la idea. Acá estoy viendo que dice algo que va a ser el interior con la intendencia, pero lo veo en la tanda, a ver si lo agarro o no lo agarro. Porque no, es noticia nueva, es breaking news. Bueno, hay paro. ¿Cuándo? De escuela. Sí. Todo hoy. ¿Ese titular? Sí, de 24 horas. Todo hoy porque, bueno, ¿qué pasó? Movieron una directora. No, ¿movieron? La movieron. Una madre. ¿Técnicamente le está diciendo? La cascó. No. Julio, no es serio que dice. Pone ahí. ¿Qué pongo? Cascaron a una directora en un jardín de infantes. Le movieron, le arrimaron la ropa al cuerpo. Todo eso, no es serio esto. Terrible y ni el marido no fue a defenderla, nada, tú un espanto. Realizó la escuela una ¿Lo va a desarrollar ahora o lo va a desarrollar? Sí, la acoso después. Ahí está. Bueno, ya hablé de... No, no hablé. Ayer se llenó de canario el directorio del Partido Nacional. Fue todo el intendente canario. Dice que era ahí en Juan Carlos Gómez, era una de caballo atado afuera. ¿De caballo? ¿Por qué? Bueno, porque vino todo el canariaje. Pero no se desplaza. Todo menos Antía, que se hace el misterioso.
Ya con esto. Tendría que trabajar, capaz, ¿no? Y sí, cada tanto le toca. Pero bueno, es lo que tiene ser intendente. A veces te toca, a veces no tanto. Julio, no vienen a caballo porque vienen. Que no van a venir. No. De hecho, a veces tienen. Ya tiene el nombre del conjunto que van a sacar y todo. ¿Y cómo es el conjunto? ¿No? Conjunto. ¿Es una banda? Se llama, bueno, algo, tiene la palabra Uruguay y algo, alguna palabra más, todo Uruguay, ahora Uruguay, a ver, pará, vamos a ver, porque si no, damos la información. ¿Le pongo intendentes blancos al título? Intendente canario, del Partido Nacional, la llega, mejor país, no dice Uruguay, mejor país. Mejor país, está bien, es el lema. Bueno, no sé, la agrupación. Una agrupación. El movimiento se llama Mejor País. Le faltan cosas, ¿no? Sí, para conjugarlo. Le, por lo menos. Le faltan cosas, porque... Ta, ya hablaremos después de esto, porque está bien... Seca, me parece el mismo. Yo creo que por las... No sé, el canario le vino miedo con mancanearla, meter la pata con el tema del lenguaje inclusivo. Entonces, se ve que quiero dejarlo así. No, pero no estamos diciendo nada, porque no estamos diciendo mejor país que... Hay otro mejor país que este, que no es este y es el otro. El mejor queremos país sería un mejor la... país. Le... Por un mejor país, vos vayas a ver, pero se ve que le... Se habrá mamado y les quedó anotado solo eso. ¿Cómo se de la reunión quedó mejor país? ¿Qué dice acá? No sé, lo escribió. ¿Lo escribiste vos? No, esa es la letra antía, no sé. Bueno, mejor país nos llamamos. Deben haber llegado y se dieron cuenta ahí. Así que bueno, estuvieron en el directorio. Sí. Y vamos a hablar de eso también. Bien, intendentes canarios del Partido Nacional me hizo. Sí, ahí. En el directorio. Está la duda esto que yo les digo que no sé realmente de qué es. ¿De qué habla? La intendencia del Ministerio del Interior. ¿Eso está hablando? Sí. ¿De qué? Que van a controlar ambos la salida de los boliches. Está en el diario del país, si quiere ver. Sí, claro, lo vi ahí, vi el titular, pero no vi de qué se trataba. Bien, bueno, pero ahora son titulares, lo va a ahondar después de la tanda. No sé, pero es que no sé, da para algo, la noticia no da para nada. Julio, pero es su trabajo. Pero no puede venir acá a preguntarle a la compañera. Bueno, está bien, pero la piba se tiene que mostrar también, digo, ya está creciendo en esto del periodismo. Se tiene que mostrar. Tiene que mostrar que tiene. ¿Cómo estás, Sima? ¿Estás ahí? ¿Ahí? ¿Algún machito ahí? Julio. A ver, voy a chequear de nuevo. ¿Le abrí un Tinder o qué? ¿Por qué le preguntas? Algo, no, porque la veo a computadora, teléfono. Digo, sí, pa, esta no. Está. ¿Y? Nada. ¿Usted quiere abrir un Tinder? Ay, no, Julio. Pasa que ahí no sé si te van a querer en serio. Pero. ¿Cómo? No sé si será, te van a querer en serio eso de. Muy regalada vas a quedar si se abría el Tinder. ¿Sabes que la palabra regalada que es horrible? Sí, es un espanto, por eso. No quiero que caiga en eso, Sima. Una cosa es ser sin marido, otra cosa es andar de regalada. Vos, piba, ¿lo leíste vos? Están haciendo operativos en Parque Rodó, Quibón y alguna zona más, están trabajando juntos. Me encanta hacer la palabra operativo, ¿por qué no? Y falta, no, gobierno argentino. Qué lindo. Bien lo que está pasando en Argentina. Ah, vamos a hablar después. Qué lindo. ¿Usted vio la imagen de Macri y rodeado de todas las fuerzas allá atrás? Sí, sobra Macri, es lo que está diciendo. No. Es un poco tenebroso. Y después, ya habló, hablaste y ya se me fue. Tenía una cosa ahí. Pero anote gobierno argentino. Sí, ¿o no? Apuntó la piba. Ay, sí, ella te apunta, es buena para eso. Ah, okay. Sé por qué quiere salir de eso, pues. ¿Por qué? Apuntadora es. Bueno. Bueno, pero quiere crecer. Bueno. Pará, que tenía otra más y ya me lo olvidé. Bueno, si ya capaz que podemos hablar porque le queda poco ¿para qué? Y porque los turcos, no sé si quiero hablar. Bueno, no hable entonces. Porque los turcos violó el estatuto de refugiado. Del refugiado, sí, lo violó realmente. Él también, anda buscando, se va a un país que... Bueno, si realmente entró a Turquía con el pasaporte falso, lo que tienen que hacer es lo que hicieron el resto de los países cuando lo deportaron, que es devolverlo a Uruguay, donde está como refugiado. Sí, no, sí. Siria. Erdogan seguro que le importa mucho el tema de Xi'an. Lo van a poner en jaque, Erdogan, con esto de Xi'an. Pará, pero estaba ahí. Qué mancana. Qué feo cuando pasa esto, nacional. No, era nacional. Veníamos hablando de... La Gypsy Queen, fue no. Cuando... No, de la joda Punta del Este. No, esto está... Usted habló... Tiene el ribete, va a saltar todo. Para mí está metido. ¿Qué? ¿Quién? 2 más 2 son 4. No sé. Escuchamos una cosa. ¿Quién es 4? ¿Quién es 2 más 2 y 4? Pará. Usted. Bueno, no me acuerdo, me voy a acordar después. Se le fue cuando estábamos hablando de que le. ¡Monomi!
¡Ay, no grite, no grite! Me pegó un susto bárbaro. ¡Con el fiscal! ¿Vos viste las que se mandaron? Sí, Bonomi y Fiscalía. No sé ni para qué tienen las cámaras. No, no, ya a esta altura es una cosa que es impresentable esto. Y está, y esos son los titulares. La ladrona de autos. La ladrona de autos, que salió el Ministerio del Interior diciendo que la habían descubierto, la agarró la policía, todo, se la mandamos y la dejaron libre. Y la fiscalía dijo, no, si está presa. Pero tenía 7 antecedentes penales. Y sí, está presa. No la alargaron, tuvieron después, que salir a aclarar. Después pidieron disculpas en las redes, el Ministerio. Se maneja muy bien en redes. Bueno, el Ministerio. Pero puede haber sido. Eso está mucho en el tema redes. Porque ya la habían detenido. Acá en otro un muchachito momento. Lo apretaron lindo también, no, porque no, Julio, por el Julio, tema redes lo apretaron Julio, lindo. Julio. Sí, también, pero no. Le pegaron una apretadita. No, está bien, digo. Vos, Julio, agarrá, no, está porque bien. No es cuestión de que vos pongas un Julio. Chistecito y después no te banque un no, telefonito ahí que una apretadita. Si te gusta. No ¿lo apretó bien. Usted? ¿Quién? No, no. No, 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 no. Julio. No, no, no. Julio, lo estoy mirando muy feo. Aplica submarino, aplica. No, no, no. Apretadita de bueno, como bien, como se hacía antes. Vos agarrás. No, no, no está bien. Escribís una cosita, te llama un general, te dice, vos, ¿qué escribiste ahí? ¿Qué? Un general, acá no, perdón. Bueno, anda a pensar, mirá, que acá. Y bueno, está. Anda a pensar. Acá no hay generales. No, bueno, digo, está alguien ahí. Bueno, escúchame. ¿Venimos con el desarrollo? Sí, claro. Julio César, adelante con bueno, los titulares. Bueno, vengo yo. ¿Elige cualquiera o va en orden? ¿Cuál fue lo que dije primero? Cascaron a una directora en un jardín de infantes. Wow. Lo digo textual. Digo, no, no utilizar palabras, lenguaje no, correcto. No, Miguel, no, estas son sus palabras. No podés, es su título. Pero no sea tan complicado. Después yo le leo y me critica. No sé. ¿Por qué no piensa mejor los este títulos? Lunes, o sea, ayer, sí. Durante el horario de entrada del turno vespertino, uh-huh. O sea, a la 1:00 p.m, uh-huh. Sin una razón aparente, sí. Primero golpeó y empujó a la directora y luego la amenazó. ¿Quién? Una madre. Sí, evidentemente desequilibrada, porque el orden debería haber sido exactamente el inverso. Primero la amenaza, después el empujón, después el golpe. No, no, amigues, claro. No tiene que pasar nada. Ay, no, pero digo, claramente esto es lo que pasa cuando dejamos la violencia en manos de las mujeres. No, no, no saben comportarse. Ay, bueno, me voy a ir. Porque ay, por claramente favor, empieza, acá vemos que se manejó todo muy mal. Porque la amenaza, la golpea, sí. Después la empuja y después la amenaza. La pobre directora diría no. Pará, a ver, acá hay algo no que... No entiendo nada. No entiendo nada, porque además sin razón aparente. Capaz que la razón va a pasar en unos días. Como viene todo invertido acá, capaz que en unos días se entera de la razón. A ver, está bien. Capaz que la discusión va a venir en el futuro. Capaz que va el futuro, le madre. Le llevo la parte de que el orden, en cuanto a generar la violencia, no fue la adecuada. Pero te amenazo. No le vuelvas a decir a mi hijo ahora, que no use la plasticina. Eso no es patrimonio de que... Ahí la empujo y ahí le doy. Una mujer o un hombre, un varón. Ahí la muevo, pero no, acá vino, pum, la movió. Queda la directora medio. ¿A la flauta? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Yo era directora de un jardín infante. No estaba de juez en un ringside. ¿Qué? Me llovió una. Y ahí la empuja y ahí le dice, y no te hagas la loca porque te doy. Pero si me acabas de dar... Y ahí se fue la madre. Porque claramente, porque claro, no sabía cómo seguir con eso. Pero no se lo diga. Y después la llamó por teléfono para amenazarla que iba a ir a pegarle. Sí, claro, después llegó, la amenazó. Cuando llegó de noche el marido le dijo, mirá, no, la directora me tiene cansada. Y así, viviendo como en una la película del Brad Pitt, que arranca de viejito y termina de gurisito. Ella está yendo para atrás. En breve va a ir porque va a ir a hablar con la directora porque está preocupada por la nena y va todo al revés. Bueno, inmediatamente la docente fue atendida por médico emergencia móvil, quienes constataron una situación de estrés con hipertensión. ¿También la atendieron los médicos? ¿Qué? ¿También la atendieron los médicos? No, exacto. Se la atendieron. No, los médicos llegaron bien. Ajá. Los médicos vinieron bien. No, porque no, capaz que habían venido antes los médicos. No. Vinieron los médicos, constataron situación de estrés con hipertensión producto de la agresión. O sea, no pasó nada. Bueno, pero pasó un mal momento. No pasó nada, bueno, sí, claro. Hipertensión. ¿Le subió la presión? Te subió la presión porque, bueno, está. Vos ves... Una situación violenta, horrible. Sí, claro, que te pegan, te empujan y después te amenazan. ¿Dónde va a terminar esto? Decís, claro. Esto no estoy...
Capaz que termina siendo amiga al final. Y capaz que sí. El resto. ¿Se va todo para atrás? Y bueno, la escuadra realizó la denuncia policial. ¿Qué decidió Ademu? Paro. No, que voy a toser, Miguel. Paro. Tosé, piba. Paro todo el día de hoy. En todo el país. 850.000 niños sin clase. ¿Cuánto? Había el mensaje que nos llegó. Me pareció. 850.000 niños con clase. ¿Por quién? Por una tarada que ni siquiera sabe hacer las cosas en orden. Ay, Dios. Claramente una personalidad fragmentada. Una loca. Le va a venir a pegar. Escuchame una cosa. Primero, le con respeto no tiene ni idea. Probablemente una persona... Está hablando cifras de escolares que no tiene idea. Más de 980.000 niños sin clase. Pero la gente no sabe qué le opina. No, no, esto es descriptivo. 900... Un millón, 150.000 niños sin clase. Pero eran 850.000 recién. Más de 3 millones de familias afectadas. Por una loca que va y le pega. La loca es descriptivo. No, no, claro, es descriptivo. Pero vos lo ves, llegó. Le pega a la directora, porque además... Si vos me decís, le pega a la maestra, todavía, andás a ver. Porque los gurises de 4 años... Los gurises de 4 años son bravos. La directora del jardín de infantes. Claro. Hay gurises de 4 años que hoy te contestan cosas que parecen de 5. Entonces. No, de 4 a 5. Te sacan de. Pensé que me iba a decir de 18. Entonces te dice. Mi sobrino, claro. Pero no le sigas, pero dice de 4. Te contestan como si tuviesen de 4, como si tuviesen 5. Entonces está. Y la maestra. De repente la maestra. La maestra te los amarrea, le dice algo. No, pero no lo puede hacer. Y bueno, ahora la directora, no agarrársela con la directora, no sé si. Que no debe saber ni quién es el botija. No, porque el Luisito, vos y el Luisito. Después le dijo, después que la cascó, ya la movió un poco, la empuja, y ahí viene la amenaza. La próxima vez. La pregunta es: ¿son la directora, no? La próxima, claro. La próxima vez que vos le digas a Luisito que no, que tiene que comer. Se arma. Yo no sé ni quién es Luisito, de haber pensado la directora. ¿Cuál Luisito? ¿Cuál es Luisito? Hay 500 botijas acá. ¿Cuál es el tuyo? Para mí son todos unos enanitos, unos pimeos ahí chiquititos que... Bueno. Cuestión que por la demente esta, todos los demás se quedan sin... Bueno, está bien, es una medida. Cuando digo la demente esta, estoy hablando de la madre, no de la directora, lógicamente, que fue la víctima de esta cuestión. Bueno, pero es una medida de protesta y para que, bueno... ¿Pero para qué? Para que este tipo de situaciones no se repitan. Y bueno, se puede... mirá el vasquista, vos lo que querés es más seguridad... ¿Cómo? En los centros educativos. Yo no dije eso. Ahora, policías quedan pocos. ¿Vos querés una solución a la Argentina? No. ¿Sos vasquista macrista? No. ¿Qué tiene que ver? ¿Querés que el ejército apoye de alguna manera? No, de ninguna manera. De una mano en la seguridad. No tanto la frontera, sino la frontera exterior de los centros educativos. No dije nada. ¿No es demasiado, Ale, que digas eso? No, sí, exacto, pero mirá el tupa, no dije nada. Hasta el tupa. No escuché eso, amigo. Y bueno, pero se vio cuando dice un poco. Me parece que usted vio solamente el primero que agarrara. Habló Alejandro y usted se agarró de eso para dar agarré, su opinión. Claramente. Y no, lo que usted le gustaría que ver. Pero bueno. Escuelas llenas de militares. No. One Militar for Child. Pero bueno, yo le pregunto, ¿cuál es la solución? Y bueno, educar a la gente. Que bueno, pero la están educando ellos. Bien, son ellos los maestros. A sus hijos. ¿Qué culpa tiene los padres... Del 1.850.000 niños que hoy se quedaron sin clase. ¿Qué culpa tiene ese 1.985.000 niños? En 2 segundos subió el doble. Por favor, repita la cifra porque no... Pero son 2.114.000 niños que hoy... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esas 2 millones? Me parece un poco demagogo. 187.000 túnicas que quedaron colgadas en una percha. A la una. No se usan. Muchos niños que acá madres enojadas de que lo llevaron a la escuela y tuvieron que volver para atrás. ¿Qué hacía con ese niño? No, y bueno, lo que tenés que hacer es ir y cascar a la directora. Ahí fue que la cascan a la directora. Por favor, las escuelas están abiertas, no todos los profesores están agremiados. Los maestros.
primero. Y segundo, bueno, siempre queda personal porque obviamente los padres a veces van y a la escuela tiene que estar abierta para dejar a los niños. Sí, está abierta, pero ¿qué los cuida? Bueno, no, gente queda siempre. No, bueno, acá el mensaje decía justamente eso. Que esa que estaba abierta, que no estaba abierta, que estaban todos los niños abierta, bueno, estaba cerrada. Se supone que escuela de no tiempo extendido acatan. Con niños que almuerzan allí. Bueno. Y ni siquiera le dieron un pancho para que lleve. Como Frankfurter, ahí está? Algo, porque tienen que comer ahí también. ¿Cómo está hoy de romántico, no? De pero bueno, ¿qué hacemos? 2.387.000 niños que hoy sí se quedaron con la panza vacía. ¿Por culpa de qué? De una demente. Que le pega una directora. En orden, cuestionable. Ahora van a ir todos desde el resto de la madre a pegarle a la madre esa. Pero, hasta que chifle. ¿Cuántas no, canciones? Justamente, hasta que chifle. Lo que hay, ¿cómo hasta que chifle? Hasta fue que una chifle. Cosa irónica lo que dije. El ah, bueno, pensé que era una propuesta. Decía, no, estoy como enojada. La de los pistas. No era una propuesta. No lo que estoy diciendo es que, bueno, que evidentemente hay que bajar un poco la pelota, Miguel, ¿no? Lilita Carrió. Pero parece. Yo lo que digo es: Ademu para. Pero ¿a quién le está parando? ¿A cuántos? ¿Cuántas pancitas claro, vacías quedaron? Porque quedaron dos. ¿Cuántas qué? ¿Cuántas pancitas vacías quedaron? ¿Pancitas vacías? Y estamos hablando de 2 millones. Miguel. 578.000 que son los afectados por esta huelga. Delirando. 2.599.000 niños que hoy sacamos sin clase. Increíble. Acá esta madre, por ejemplo, dice: estoy enojada con la escuela pública. El mensaje que le decía hoy: llevé a mi hijo a la escuela, ya que las escuelas tienen que estar abiertas. Y pueden sí creer que no abrió nadie. Niños que iban solos, se iban de vuelta a sus casas. Padres llamando al trabajo que llegaban tarde porque tenían que ir a buscar dónde dejar a los hijos. Pero esto afectó. ¿Saben cuánta plata se perdió? Es una escuela de tiempo extendido donde los niños comen. Me quedé pensando, dice, esos niños que iban a comer, yo le tuve que dejar la vianda, mi vianda a mi hijo. Y ella no comió. Y ella hoy no come. Y ella hoy no come. Y va al trabajo y rinde la mitad. Que nos escriba qué escuela era. Entonces, ella. Un poco. A ver. Se están perdiendo millones y millones y millones de dólares. Están muriendo neuronas. Pero si todo el relajo que armaron por 8 horas de apagón, que querían, ¿no? Las pérdidas. ¿Vos sabés la de pérdida que hay acá? ¿En millones? $1 millón por una demente bueno, que va y le pega a la directora bueno, en orden de creciente. Que yo no quiero pasar invertido por arriba el tema del orden ni orden. Quedó de claro, alguien que primero quedó agrede claro, después claro, empuja por último insulta y amenaza, o sea, que vos preguntas si sería correcto hacerlo después que le pega y la amenaza le dice qué querés lío dentro de poco si va ya estar... me pegaste, ¿qué querés que haga? ¿O querés lío vos? Dentro de poco va a estar embarazada de su hija claro, que va a ir a la escuela. Está yendo para atrás esta persona. Alguien a ver, dice, averigüen, el paro, si el no está. Es solo Montevideo. ¿De dónde hay tanto niño, Miguel? No, porque yo no conté los no, más de 2.178.000 niños del interior, que por Julio, suerte. Arrancó todo al revés la madre. En realidad todavía no tuvo el niño. No, que claro, va a esa escuela y va a tener esa directora. Claro, capaz que no es ni madre todavía del colegio. Se va a pelear por algo que pase dentro de 6, 7 años. Hay que ver eso, que no hagan dos parvas, Demu. Que no vuelvan a parar cuando todo esto cobre sentido, claro, que no la cobren dos veces. Por parece suerte eso no fue solo Montevideo, porque imagínate en el interior. No, me imagino. Esos ¿verdad? Más de 2.700.000 no, escolares que van a caballo todo. Ay, 10, 15, 40, o sea que 100, ay, manija, 180 kilómetros, algunos 400 kilómetros para ir a la escuela. Pero es que se van a otro país. 400 kilómetros. Porque no se adaptaron. Eran canaritos. Eran canarios que estaban en Colonia y la familia se mudó partida. Y no se adaptaron. No le salió pase. Todos los días vale no bien. Todos los días 400 kilómetros. ¿Cuántos millones? Mata más de 10 caballos por semana. Ah, hoy está, hoy vino. Pero cero falta, el canarito, prolijo. Llega con el pastito acá. Chupando pastito. Por favor, termine con un pastito ahí. Todo lo bueno, Miguel. Bien mamadito, porque va chupando título, vino para calentarse ahora en invierno, va chupando Miguel, vinito. Recién vamos la primera noticia. Aguado el vino. Se lo corta. Recién vamos la primera. ¿Con spray? Sí, con, no, porque si no, mucha Miguel, azúcar. Con agua. Ah, ok. Con agua nomás. Okay. Vos, escuchá. ¿Qué otro título quiere? Así que, ya hablamos de la demente esta, sí, imagino sí, que... Pero sí, bueno, la solución del vasquista queda picando. No, pero yo no dije el nada. El ejército... Y sí, porque es la única que queda. No confunda a la gente. Para que estas cosas no pasen, si vos tenés la autoridad... Miguel, se calla y va al otro título. Tres, cuatro palazos. Intendentes canarios del Partido Nacional, mejor país. Eso fue como lo dijo. Así fue. Ah, esa es la agrupación que decíamos. Mejor tiene un país. Sí, como que el nombre quedó medio inconcluso. Pero bueno. Yo ser mejor país. Sí, están medio en pelota. Porque fíjate que la agrupación se les ocurrió ahí
deben haber hecho una conferencia, todos habrán puesto el teléfono ahí en la silla del caballo mientras venían para Montevideo. No, por favor. Hicieron un grupo WhatsApp y se les ocurrió en la agrupación de los intendentes. Todavía no tienen candidato. Lo van a decir en No agosto. Tienen muy claro cuál es el programa, porque todavía no lo tienen. Son, dice, van entre medio del herrerismo y el wilsonismo. Oh. Es como que comimos tres asados y bueno, vamos, ya, ya que levantamos. Son la voz de los que no tienen voz, dijo Sergio Botana. No sé, literal. Qué romántico. Así que bueno, fueron allá al directorio del Partido Nacional. Uh-huh. El vocero es Botana. Uh-huh. Qué bueno, ya él tiene el roce, digamos, ¿De qué? Del multimedia, porque bueno, él es el. ¿Qué? Se comunica mucho con la gente, la comunicación, anda de arriba para abajo, con las vedetes, todo. Él ese tipo de cosas conoce. Dice que oficializó la existencia del grupo. Uh-huh. Y su voluntad de competir, dice. Mejor país, bueno, dicen que van por ahí por el medio, la tercera vía, entre medio de la Rañaga, que viene siendo el zurdo del Partido Nacional. Claro. O sea, el wilsonismo. El Ajá. wilsonismo. Y el herrerismo del otro lado. Y el otro lado, el herrerismo. Ahí está. Muy bien, con la calle. Te felicito. Muchas gracias. Te felicito. No es tan difícil. Sote en Partido Nacional. Te felicito. Y estos van por el medio. El candidato, Antía. Pero no era que no tenían candidato. Bueno, parece que va a ser Antía. Si no están en el juego con los gitanos. Pero sí, aparte fue el único ¿cómo? Que no fue. Bueno, no sé. Están saltando todos los días nombres distintos, capaz que... Pero ¿por qué tiene que saltar Antía? Yo qué sé, capaz que... ¿Qué gitano, Antía? No sé. ¿Será gitano, Antía? No sé. ¿Es gitano, Antía? No, no es gitano. No, ah, bueno, está, entonces no. No, pregunto. No, ya. La reunión, entonces, bueno, fueron y dijeron, vamos a ser candidatos, les desearon mucha suerte, la Rañaga y Coso por Twitter y la calle Pou también. Y bueno, y tienen ahí como... Van a hacer una lista, ahí sí... Que eso sí, van a hacer una lista para diputado y para senador, creo. Que ahí van a meter unos cuantos, porque tienen político en pila del Canario Amplio. Y además, ayer en la reunión del directorio cayó Gandini promocionando el libro de su alter ego. Y basta con el libro, no es un libro. El libro no de la Rañaga. Tampoco. Qué raro que estaba Gandini y no estaba la Rañaga. Ya nos dimos cuenta, es la misma persona. Es un caso, se afeita. La Rañaga queda bajo cuerda un par de días, escribe por Twitter. Pero claro, pero es más que obvio ya a esta altura. Y aparece Gandini, qué casualidad, juntaron 50.000 firmas de gente que, bueno, apoyando el libro. Hay veces que vivir sin miedo. Gandini dice, ya vuelvo, libro, me tengo que ir. Ya vuelvo y aparece la Rañaga. ¿Nunca piensa que las firmas son para qué? ¿Para que el libro se edite? ¿Cuál es su razonamiento? No, de gente que lo leyó, me imagino, y que le gusta el libro, no sé en qué andará, yo qué sé, no tengo la menor idea. Son cosas de ellos. Bueno. Pero bueno, sigue juntando la firma, la Rañaga con eso. Y así que... Pero bueno, hay agrupación. Verónica Alonso no. Verónica Alonso es precandidata. También. O ella, sea que será la cuarta vía. No, bueno, ella estaría como entre medio del medio. O sea... De doble cinco. Jugarían con dos ahí. Dos extremos y doble cinco. Antía viene siendo el Cacha y ella el Ruso Pérez. Ahí está. Serían ahí la cosa. Uno va por la izquierda, el otro va por la derecha. No, Verónica Alonso, a ver, puede llegar a ser la candidata de esta gente. Ah. Porque esto, ella anda coqueteando con ellos hace tiempo. Y quiere ser candidata. Va a ser candidata, porque el otro día ya se decidió, no tuvo más remedio. Dijo, no, va cada uno, va cada monstruo a esta reunión de los candidatos. Si no voy yo, este es el último tren. Y, creo que estaba el cuidacoche ahí de Juan Carlos Gómez, que dijo, no, yo voy a hacer también, me voy a presentar. Dale, subí, metete para arriba, dale. Entonces dijo, oh, yo voy también. Entonces está ahí de precandidata. Y vienen coqueteando hace tiempo, vaya a saber. Capaz que es ella. Capaz que es ella, capaz que no. Se ajusta medio a esta tercera vía, como que medio que le ganaron de mano, pero vaya a saber, no sé, nadie sabe. Bueno, hay que esperar. Capaz que ellos saben, pero vos sabés, porque vos mirás con ojo que sabés. No, yo no quiero ni hablarle, que después usted atribuye cosas que no decimos. No, pero vos no, el vasquista sí dijo, bueno, lo de... Yo no dije el nada. El vasquista pidió el ejército en las escuelas, que es con eso, pero... ¿Cómo voy a pedir el ejército en las escuelas? Bueno, ¿cómo lo dijiste? Vos, no. Falta seguridad, se necesita vos. Vamos a Bonomi y Fiscalía. Bonomi,
Ah, bueno, lo que dije. Que ya la desarrollé. Okay, o sea, está crecida, bueno. Esta es adolescente ya. Gobierno argentino. Ya se fue a comprar toallita al súper esta Julio, noticia. Julio, por favor. Ya, gobierno argentino, mujer. Miguel. El gobierno argentino. Ah, bueno. Brasil ya lo está haciendo. Ahora se suma Argentina. Dígalo. El vasquista lo tiró a la palestra. Dígalo. Que no, ya no es lo que está haciendo. Prepara un paro porque dice que Macri está actuando como un gobierno de facto. Bueno, ayer Macri lo que dijo es que el ejército, las Fuerzas Armadas van a salir a apoyar en seguridad, bueno, porque está todo, que es un... Y que no es ni la mitad de lo que saca, Eso, estadística. Comparar estadística con estadística, acá ya tenemos que traer a los SWAT, a los Rangers, esto, a los SEAL. Esto no lo arreglás ni con los SEAL. Trae todos los SEAL que hay. Qué manera de exagerar. Todo. Los que mataron a Bin Laden. Sí. Y acá se van al carajo en 12 horas. Bajan, ven lo que pasa y dicen, no. Palío no estamos. Palío no queremos. Yo tengo una familia. No exageres, por favor. Yo no quiero lío. Yo me tengo que cuidar. Yo no me enrolé para esto. La escuela que no abrió acá dicen que es la 90. La 90. Mirá, la de los Lata. Qué raro. No, bueno. La de Martínez y Mónica Xavier. Y la 90, no dijo la 90. ¿Qué tiene que ver? ¿De qué está hablando? Ah, ¿quién pone plata ahí? Está delirando. Bueno, va a decir lo de Argentina. Se llama Gargano. La escuela. Ahora escuela está... 90. No se llama Gargano, mentira. No. Entonces estaré diciendo un disparate. Estaba diciendo sí, como siempre. En Clarín, hablando un poco de Argentina. Sí, ¿y te gusta la propuesta? No es esa propuesta. Es que la seguridad del presidente en la Casa Rosada detectó que había un periodista acreditado para cubrir presidencia. Que cuando se quiso acreditar para la cumbre del G20 se supo que tenía antecedentes y que también tenía vínculos con una empresa de seguridad y sospechan que sea un espía. Pobre pibe. Bueno, pero... Está un poco perseguido. Manuel Ilescas. Ah, verálo. El man. ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Perdón? ¿El qué? ¿Cómo? El man dijo. ¿Por qué? Dijo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? No, usted dijo. ¿Qué? ¿Sí? Manu. ¿Quién? No. ¿Cómo? Le voy a decir que su amigo... tenía pedido captura por hurto de ganado, incumplimiento de las normas de comercialización de ganado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de documentos públicos. Y así todo le dieron. Lo vieron con un chancho corriendo por Libertador, por Avenida Libertador con un chancho. Manuel, te estás moviendo todo, Manuel. Vas con un chancho abajo la campera. Se le ve la colita así, la colita redondita ahí. Se le ve el rulito de la cola y está. Se escucha LOL Coin. No llevo nada. No seas malo. Dicen que tiene 49 años y tiene vínculos con empresas de seguridad e inteligencia privada. Y roba chancho. Pero no así que cobre por el informativo donde trabaja. La radio dijeron, no cobra nada. Lo hace de, bueno, tal, le gustará ahí el roce con la Guada y Macri. Bueno, Macri puso, dice que es para cuidar la frontera, que hay mucho, tienen frontera grande ellos. Sí. Uh-huh. Acá también están medio la frontera, ¿no? Si no cuidan la frontera, ¿qué cuidan? Y acá cuidan las cárceles. También. Tendrían que cuidar más cosas. Ustedes tienen que saber qué hace y qué no hace el ejército. Nadie mejor que usted. No, pero yo estoy diciendo. No, pero lo está tirando como una duda. La frontera, y si no te cuida la frontera del ejército, ¿quién la cuida? Y sí, está bien, sí, obvio. La aduana. Suerte en pila. ¿Qué se ríe? No, estamos pasando. Hola, sí, venimos a invadir. Pa, me complicaste ahora. Tomá. Dale. ¿Cuántas granadas? Yo voy a ver algo en el fondo. Ahí, No. ¿Qué crees? Te está haciendo señas, vasquista. No, se ve que yo lo que estoy diciendo no le conviene. Las leyes y los artículos que Macri ahora aprobó y otros que dejó sin efecto del gobierno de Cristina Kirchner con los militares. Eso estaba leyendo. Se habla de la participación necesaria de fuerzas armadas pertenecientes a otros estados, una reforma similar con el fin de omitir referencia, dice por aquí, agresiones de origen externo, que son las de la frontera. No afecta lo dispuesto por otra ley de seguridad interior que habla acá. Y se cambia un artículo que se prohibía la contemplación de hipótesis, supuestos y situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior para planificación, adiestramiento y formulación doctrinaria. Y no. ¿Qué le pasó? Está todo muy bien. Se muy bien. Capaz que pone la colimia. Lindas palabras. Plan de reconversión del sistema de defensa. No creo.
es esto, para lindo, colaborar con la seguridad interior y contra la lucha contra el terrorismo, como puntualizó en el campo los de mayo Macri. Claro. Y sí, los montoneros. ¿Qué terrorismo tiene Argentina? Y sí, los montoneros. El terrorismo interno que tiene, que está dejando sin laburo a un montón de fútbol, gente. Montonero. No, los montoneros. ¿Qué terrorismo? ¿Qué de fútbol? Moyano. Moyano es un terrorista. ¿Sabe? Moyano es terrorista. Moyano. ¿Está opinando? ¿Cómo sabe? Para figura, no puede entrar a Estados Unidos, todo el mundo tira, lo sabe. Tira. Pero no puede ser terrorista. No significa Moyano eso. Dijo que están analizando un paro, porque esto es un gobierno de facto, dijo lo que está haciendo Macri. ¿Qué no saber? Por Macri. Pero es que no tiene nada que ver. Si decís una cosa, es como si fuera algo malo. Dice, bueno, no, este es un gobierno de facto. Y claro, hacemos un paro. Claro que es malo. Como si fuera malo. O sea, lógico, bueno, que es malo. Al revés. No. Julio César, es hora de que se estamos retire. Todos entreverados. Hasta está mañana. Todo al revés.